Iconos de la señal, ya empezamos porque lo van a grabar. Ya está, ya entramos. Esto es como en la radio, entramos ya en el aire, estamos en el aire ya. Bueno, ba, arratsaldeon guztioi. Berriz ere, hori, hirugarren astelenean hemen gaude, klimaldaketari buruzko ziklo honetan, bai? Orduan ongi etorriak guztiei eta ongi etorriak ere, ba, hizlariei, orain aurkeztuko dizkizuedan hizlariak dira. Alde batetik, Iñaki Antigüedaz eta lankide bat, Elisa Saide Murieta, abizen arabarra daukana, por cierto. Una parra, vale, una parra, vale. Os decía, bienvenidos y bienvenidas al tercer lunes de marzo dentro del ciclo sobre cambio climático. Veo algunas caras ya conocidas. Algunas nuevas, para las que no hayáis podido venir en las anteriores sesiones de los lunes de marzo, pues nada, volver a recalcar. Y tenéis aquí el cartelito donde aparecen, bueno, pues quienes están participando activamente en este ciclo, dando sus, bueno, ofreciendo sus visiones, su conocimiento y dialogando y debatiendo sobre temas que son muy importantes para la sociedad, porque estamos hablando de la crisis climática, una crisis que ya, como sabéis, ya está aquí, no es una cosa hipotética, es algo que está aquí y la que tenemos que combatir y adaptarnos porque ya está aquí y no podemos mirar hacia otro lado. El primer lunes de marzo pusimos sobre la mesa la relación entre el cambio climático y la salud de las personas, pero también hablamos de la salud animal, de la biodiversidad, porque todo está relacionado, la salud de las personas, la salud de los animales, de las especies, de el cambio climático y la biodiversidad, y empezamos a dar las primeras pinceladas de por qué estos temas todos están muy conectados. La semana pasada, el lunes, hablamos de los sistemas de alimentación y cómo nos alimentamos. ¿Qué impactos tiene las decisiones que tomamos a la hora de producir alimentos, qué producimos, de dónde los traemos, hacia dónde los llevamos, las dietas, hablamos del veganismo, bueno, o sea, surgió un debate así muy bonito, entonces hablamos de alimentación, algo que lo vivimos todos los días, ¿no? ¿Y qué relación tiene con el cambio climático? Y hoy nos vamos a centrar en otro tema que es central, pero que yo creo que se habla menos de lo que se debería. Y es algo que lo tocamos, lo experimentamos todos los días, que es el agua. Sin agua no hay vida, ya lo sabemos, como sin aire no hay vida, sin agua tampoco hay vida, ningún tipo de vida. Y el cambio climático y el agua están muy estrechamente relacionados, de muchas maneras. Y lo que queremos hoy es ofrecer una visión pedagógica, divulgativa, de ¿por qué el agua tiene que estar en el centro del debate también cuando hablamos de cambio climático o del modelo de sociedad al que deberíamos de transitar para tener pues una relación con el medio, con la naturaleza más respetuosa? Porque sin agua, como hemos dicho antes, pues no hay vida. O la calidad de vida de la gente sufre mucho cuando la calidad o cantidad de agua que tenemos a nuestra disposición pues no es la adecuada. Afortunadamente vivimos en una zona en el mundo donde, bueno, el agua parece que no es un gran problema, pero es un lugar en el que de diferentes formas ya estamos observando que hay problemas y que los problemas se pueden agudizar debido a la crisis climática. Y vamos a hablar de dos temas al tocar la idea del agua. Por un lado, Iñaki Antigüedaz, que es catedrático en hidrogeología, y él nos va a explicar qué es esto de la hidrogeología o geohidrología. Es catedrático en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, lleva pues muchos años investigando sobre el terreno, diría, en cuál es la relación entre la calidad, la cantidad del agua, cómo nos afecta y bueno, pues cómo organizamos el territorio también para entender este tema del agua, que al final nosotros solo vemos lo que está aquí en el vaso, pero el proceso para que este agua llegue aquí es complejo y hay que entenderlo muy bien. Iñaki nos va a hablar del agua que consumimos, el agua que vemos en los ríos, el agua que obtenemos de los bosques o que dejamos de obtenerlo, depende cómo lo utilizamos, etcétera, ¿no?
esa parte del agua. Y además creo que hoy viendo unas estadísticas, no sé, y Iñaki, ¿me puedes corregir? No sé si solo es el 1% del agua al que tenemos acceso que es potable, ¿no? Dentro del agua fresca que podemos tener acceso, no ya el agua del mar, ¿eh? Del agua de los ríos, de los que existen los pantanos y tal, de todo el agua que podríamos utilizar, no sé si lo estoy diciendo bien, Luego te de la corrijo. masa de agua que está disponible, el 1% de toda la masa de agua es la que podemos disfrutar, ¿no? Casi casi es como el aire, que parece que el aire es infinito, pues no es infinito, la atmósfera es una cosa muy, muy estrechita, ¿eh? Y los astronautas siempre nos dicen eso, ¿no? Cuando van al espacio y se fijan y decir, qué cuidado tenemos que tener con la atmósfera, ¿no? Que esa capita tan fina que tenemos encima de nuestro planeta. Pues con el agua casi pasa lo mismo. Hay mucho menos de lo que creemos que hay. Y la gran parte de la masa del agua, yo creo que es más o menos el 70, 75% del agua que existe en la Tierra, está en el mar, en los océanos, ¿vale? Entonces, somos un planeta azul, ¿no? En ese sentido. Las dinámicas de lo que pasa en el océano y lo que pasa con el clima están estrechamente interconectadas, ¿vale? El clima que tenemos también depende del océano, y el océano y la calidad del océano y lo que existe en el océano también depende del clima que tenemos. Y entonces Elisa, que es investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático y también profesora de la Universidad del País Vasco, nos va a hablar de la interconexión entre los océanos y el clima y cómo nos impacta también. Ya habréis oído hablar de la subida de los niveles del mar, con el cambio climático, y bueno, pues va a clarificar un poco todo esto para que lo entendamos bien. Por tanto, dos áreas, dos ideas sobre el agua. Y yo ya voy a dar la palabra a Iñaki, que va a empezar, y le voy a ofrecer a cada una de las dos personas invitadas alrededor de 15 minutos para que exponga sus líneas maestras de lo que nos quiere contar. Después les haré una serie de preguntas, entraremos un poco al debate, al diálogo, y la última media hora pues es el diálogo entre todos los que estamos en la sala. Vale, cualquier pregunta, clarificación, intervención que queréis hacer, tendremos pues 20 minutos, media hora para eso. Pues Iñaki, aurrera. Vale, eskerrik asko. Entzutan, soie? Vale, eskerrik asko denoi eta besteik esan baino lehen, arratsaldeon. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, en la línea de lo que decía Unai, teniendo en cuenta que, bueno, el agua, como se dice ahora, es un tema poliédrico, es decir, tiene muchas aristas, se puede enfocar este mucho diferentes puntos de vista, o 15 minutos, pues de verdad queda muy limitado. Por eso yo voy a ir a una visión rápida de una serie de puntos que a mí me parecen importantes y que luego permitan pues entrar en el debate, o por lo menos yo siempre digo que el objetivo de una charla o de una tertulia, como creo que aparece hoy así en la web, el objetivo es que salgáis de la sala después del debate que tengamos con más preguntas de las que teníais cuando habéis entrado, porque eso significa que han salido cosas nuevas y como decía antes Unai, el agua es curioso que siendo un elemento del que dependemos totalmente, se le dé tan poca importancia en el día a día y más en situaciones de crisis como puede ser la crisis climática, ¿no? Yo, antes de entrar, necesito, cuando voy a hablar sobre el agua, necesito hacer una contextualización más allá del agua para que veáis que el agua es parte de algo más amplio. El agua no es el grifo, ni siquiera el río, es mucho más. Una cuestión es, cuando hablamos del planeta, el planeta podemos decir que es la suma de cuatro esferas. Tenemos la atmósfera, todo lo que tiene que ver con el clima, que es cuando hablamos de clima, cambio climático, nos dice, ah, el clima va a cambiar. Sí, claro que sí, está cambiando desde aquí, desde lo que es la geosfera. La geosfera es todo lo que responde a las rocas, ¿no? Antes decía, Unai me decía que explique si soy hidrogeólogo o geohidrólogo. Bueno, al final voy a decirlo, pero una cosa sí adelanto, yo soy hidrólogo, yo investigo en la universidad,
aparte de las clases, en temas relacionados con el agua en el territorio. Pero soy geólogo, por tanto, lo mismo que Lisa, también es geóloga. Por tanto, cada cual en nuestro ámbito, pero lo hacemos desde la óptica de la geología, desde la óptica de la geosfera que tenéis aquí, ¿no? El relieve, las rocas, eso está muy relacionado con el clima, claro, no a la escala de tiempo que vivimos nosotros, ¿no? Pero cuando hablamos del agua, no solo dependemos de las lluvias, de la temperatura, dependemos del relieve, si el agua se infiltra, si el agua se escapa rápidamente al mar o al Ebro en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos la biosfera, ¿vale? La biosfera, todo lo que es vida, y ahí entra todo lo que es biodiversidad, que antes decía Unai, pero también entramos nosotros, nosotras. Las personas somos parte de la biosfera, yo diría que para desgracia del planeta, porque somos los que estamos detrás, o las que estamos detrás de todas las crisis, empezando por la climática, que es la que nos ha traído aquí hoy, aunque hay otras crisis de los últimos días que de alguna forma están relacionadas también con la climática, hasta cierto punto. Y la hidrosfera, esto lo tiene que ver con el agua. Los océanos son hidrosfera, donde trabaja Elisa, la línea de costa, donde yo trabajo ríos, acuíferos, humedales, alburú, Salinas de Añana, que probablemente conocéis, pues es el ámbito de la hidrosfera. Entonces, cuando hablamos del agua, hablamos de ese... A ver si acierto. Vale. Hay una reflexión, una hoja de ruta para la reflexión, en sentido, ahí he puesto, ahí aparece, desafíos globales, está puesto ahí en inglés, ¿no? De esto hay mucho escrito en la literatura en internet, vamos a decir, no digo la literatura como tal, sino que hay muchos documentos de que nos dicen, y esto no es lo mismo decirlo hoy, a 21 de marzo, que haberlo dicho hace dos meses o un mes, cuando no había empezado la invasión de Ucrania, o si lo hubiéramos dicho hace dos años y medio, cuando todavía no conocíamos al COVID o a la COVID, ¿no? Pero hay retos globales. Algunas personas, algunos a nivel UNESCO, Naciones Unidas, identifican con cinco ejes que tenéis ahí, ¿no? En inglés yo he puesto en euskera y castellano el cambio climático, la salud, el agua, la agricultura, la energía, y luego he añadido biodiversidad, porque también no está puesto ahí en la figura, pero sí en la letra, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo el que era secretario de Naciones Unidas hace muchos años, en una de las conferencias de la Tierra que se hacen cada 10 años, en el 2002, creo recordar que fue en Johannesburgo, y el que entonces era secretario de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, él decía que no se puede alcanzar la sostenibilidad o el desarrollo sostenible en el planeta mientras no se consiga en todos los rincones del planeta. Ahí no valen valores medios. Y decía que en un rincón, me da igual, Álava, Araba, cualquier comarca, región, eskualde dentro de Araba, no se puede, no podemos hablar de desarrollo sostenible en tanto en cuanto no tengamos garantizada la salud, y venimos de donde venimos, la salud, el agua, la agricultura, la energía y la biodiversidad. Cada uno de estos puntos daría para un debate aparte, el agua hoy por hoy se gestiona desde lo público, podríamos discutir muchas cosas, yo por lo menos, pero la energía también está al borde, todos los días está ahí, como las empresas eléctricas y tal, ¿no? Está perdido totalmente el control de lo público, la biodiversidad también aparece, ¿no? Estamos perdiendo biodiversidad, la salud, bueno, no vamos a decir nada, la salud, la agricultura y el agua. Claro, en inglés estar cinco, agua, necasaricha, que es agricultura, salud, energía y biodiversidad, tienen unas iniciales W-E-H-A-B, si entráis vais a verlo. En castellano no queda bien las iniciales, las he ordenado de varios sitios, o sea, de varias maneras. En euskera queda mejor, porque puede ser bueno, que es biodiversitate, aura, energía, necasaricha, eta, osasuna, o huevón, ya os lo dejo para que elijáis, ¿no? Pero son cinco ejes importantes, ¿no? Y en esos tenemos los desafíos estos globales. Hace escasamente un mes ha salido un informe que sale todos los eneros, que lo saca el Foro Económico Mundial, este que se junta en Davos, aunque los últimos dos años no se ha juntado por razones conocidas, y que, en fin, no es que sea el Foro Económico, por lo menos para mí, un foro que de confianza, ¿no? Yo creo que está detrás de muchas de las crisis y de los retos globales que tenemos. Pero me llama la atención porque esta gente lo que se dedica es a, durante un año, hacer un montón de encuestas a un montón de gente, de ilustres, gobiernos, etcétera, etcétera, de todo el mundo, y sacan un listado de, en función de eso, cuáles son los mayores riesgos
que esos actores económicos, sobre todo, ven de cara al planeta. Y es curioso, ahí no sé, no lo vas a ver de esta, os lo digo, que entre los 10 riesgos más severos que la gente cree que pueden ocurrir en los próximos 10 años, de esos 10, 5 los tenéis en verde, que tienen que ver con el medio ambiente. Y el primero, y curiosamente, el riesgo más grande no es el cambio climático, es el fallo de la acción climática, es decir, el no ser capaces de hacer frente al cambio climático. Eso es más riesgo que el cambio climático en sí. Y si os acordáis, de diciembre de 2015, el Acuerdo de París, y luego se repite, ahora hace poco hubo, no sé qué, en Glasgow, etcétera, y siempre al final, a última hora, se llega a un acuerdo que no sabe si está la botella llena, vacía o medio llena y tal. Entonces, lo que dicen estas encuestas es que hay un riesgo de que fallemos a la hora de hacer frente al cambio climático. Y bueno, luego hay otros colores ahí, los rojos que hacen tienen que ver con el aspecto social. Curiosamente, hay un color que apenas aparece, que es el naranja ese, que son cuestiones geopolíticas. Claro, el año que viene, cuando en enero del 2023 saquen el informe, aparecerá con más color lo geopolítico, porque lo estamos viendo ahora hasta en la psicosis esas de las estanterías de Eroski, sin querer hacer propaganda de nadie, ¿no? Y yo esto lo relaciono con la Agenda 2030. ¿Sabéis la Agenda 2030? Que todo el mundo, mi universidad, el gobierno vasco, las diputaciones, grandes ayuntamientos, dicen que ahí está, ¿no? Que viene de Naciones Unidas, 17 objetivos, directamente con el agua hay dos que os he marcado ahí. El azul ese que tiene que ver con el abastecimiento, el saneamiento, pensado sobre todo en países de lo que llamamos tercer mundo, no sé cuál sería el primero, a decir verdad, pero también tenemos el número 13 que tiene que ver con hacer frente al cambio climático y a las implicaciones que el cambio climático va a tener en el agua, ¿no? Pues cuando hablamos de Agenda 2030 estamos hablando de desafíos globales y el agua está no solamente en esos dos, sino está en otros de esos 17 objetivos de Naciones Unidas para el 2030, y estamos a 22 ya. Lo que está claro es que el agua en los escenarios climáticos futuros va a ser diferente como ha sido hasta ahora. Y eso no lo digo yo, eso está dicho y está ahí. Y sin embargo, al final, dices, como decía antes Unai, parece que no le damos importancia al agua. Seguimos haciendo gestión del agua como si en el futuro esa misma gestión vaya a ser la del pasado. Y dices, perdón, hay, bueno, quizá no son imágenes que tengan que ver con Álava, ¿no? Ahí veis glaciares de los Pirineos, veis inundaciones, que eso nos acerca más a donde estamos, veis desiertos, en fin, hoy por hoy no, ni colas para coger el balde de agua. Pero lo que está claro es que el ciclo del agua que todo el mundo hemos aprendido, yo suelo decir que yo creo que lo aprendí la primera vez en la catequesis, el ciclo del agua, y luego yo creo que ni Dios le hace caso al ciclo del agua. Sí, el ciclo de agua y tal. Y dice, bueno, ¿y eso en qué repercute en el día a día? ¿No? Yo abro el grifo y hay agua. Y entonces nos acordamos de Machado, cuando Machado decía, nos acordamos del agua cuando el pozo se seca. Es decir, somos muy poco, como se dice ahora la palabra de moda, muy poco resilientes. Lo estamos viendo con el aceite de soja, con no sé qué, con el pienso para el ganado. Lo vimos en la pandemia. La economía es el elemento más enfermo de toda una sociedad. Basta que pase algo y todo al carajo. Entonces dices, somos muy poco resilientes, ¿no? ¿Qué va a pasar en los escenarios futuros? Voy acabando. Normalmente todo el mundo aquí habéis oído hablar del calentamiento global. Pero ¿qué está global? La temperatura va aumentando, sí. Hace un siglo que ya se está claro que igual en el hemisferio norte el orden de un grado. Claro, pero ¿alguien ha oído hablar de algo similar que no aparezca calentamiento, sino precipitaciones, lluvias? Y dices, bueno, aquí está subiendo la temperatura, el País Vasco, Euskal Herria, en Álava está subiendo. Y la precipitación, pues tú vas a quien sabe del tema, que son la gente de climatología, y esta gente dice, no, las tendencias no dejan claro qué va a pasar con las precipitaciones. Las temperaturas es muy claro de dónde venimos. ¿Cuál es el tema? Que a veces la gente no identifica qué puede suponer para el abastecimiento de agua el hecho de que las temperaturas aumenten. Y entonces nos vamos
a una figura que va a aparecer ahora, que es la de las lluvias, que os acordaréis, julio del año pasado, que afectaron a Alemania, que dejaron un montón de muertos, también afectó algo de Bélgica y Holanda. Pues aquellas lluvias, yo me acuerdo en un debate que estaba la directora de, que creo que ha pasado por aquí, ¿no?, Marijose, la directora del BC3, que ella decía, esas lluvias, a pesar de ser una zona donde frecuentemente hay lluvias al principio del verano, estas han roto todos los esquemas. ¿Por qué? Porque son lluvias ya directamente relacionadas con el cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando se habla de calentamiento global, cuando se habla de que el agua del mar Mediterráneo cada vez es más caliente, cada vez es más caliente la masa de agua que hay encima del Mediterráneo. Y una masa de agua más caliente, ¿qué repercute? Que tiene más capacidad de contener humedad. Cuanto más caliente, más húmeda. ¿Y qué pasa? Que si de repente los vientos, los gradientes, tal, hacen que esas masas de agua muy caliente y muy húmeda, por evaporación en el Mediterráneo, van rápido a Alemania, baja las temperaturas, se produce la condensación, descarga, como siempre, hasta cierto punto. El problema no fue que eran raras las lluvias en julio, el problema es que ellos mismos decían, dejó agua, bueno, voy a cargar toda la sala, dejó agua para inundar, y no sé, estoy hablando de 30 muertos, así que decir que en el primer mundo, nos hubiera importado menos si hubiera sido en Zambia, no, en Alemania. En Alemania, ¿no? Y entonces, claro, dices, ¿qué va a pasar con los caudales? Porque a mí, mañana, que es el Día Internacional del Agua, y hoy, cuando nos han entrevistado en Radio Vitoria, Elisa y a mí, oye, ¿qué va a pasar con los caudales dentro de 10 años? Dice, ni pu idea. ¿Por qué? Porque hay que investigarlo y no es fácil. Porque la gente cree, si llueve lo mismo, tendremos los mismos caudales. Si llueve más, más caudales. Perdón, no hay una relación directa, única al menos, entre cuánto va a llover y qué caudales vamos a tener en nuestros ríos o en los manantiales de Gachaga, ahí en el Valle Salado, o cuánta agua vamos a tener, por decirlo, en el Aliño Verde o en Salburúa. ¿Por qué? Porque llueve sobre el territorio y, por tanto, la relación entre cómo el agua pasa de ser agua de lluvia a agua en un pozo o agua en un río es muy compleja y sabemos muy, muy poco. Yo como hidrólogo a veces me cabreo. Digo, qué poco sabemos de las cosas. Tenemos planificaciones hidrológicas, tenemos la Agencia Vasca del Agua. La Agencia Vasca del Agua hace muchos años que dejó escrito que el reto más importante que tiene el agua de cara al futuro es la gestión del territorio. Que es tanto como decir, un balance simple, lo que llueve en un territorio es igual al caudal que va a quedar en ese territorio más lo que se evapotranspira. El término evapotranspiración es con diferencia el más condenado, el menos conocido del balance. Nosotros no podemos planificar que llueva más, pero sí podemos planificar que en determinadas partes del territorio la evapotranspiración sea menor para que queden más caudales disponibles, eso sí, no para satisfacer las apetencias de la gente en agua. Porque aquí es muy, muy usual que hablamos de consumo de agua, de demanda. Ay, la demanda de agua en Vitoria-Gasteiz, dices, perdona, cuando hablamos de demanda de agua o de otros productos, a veces no hablamos de necesidades, hablamos de apetencias. Porque si todo el mundo quiere tener en un régimen cálido, como puede ser el sur de Álava, quiere tener a finales de agosto sus jardines verdes, como si estuviera en Oiarzun, pues dices, perdona. Los calcetines no son para las manos. Entonces, a la Agencia Vasca del Agua no le corresponde darte a ti esa apetencia en agua para que tengas cosas que no son de temporada. Cuando hablamos de kilómetro cero y de pescado de temporada, tendríamos que hablar de jardines de temporada. Cada uno lo que tiene, pero no tenemos esa cultura. Y entonces, esta es la gráfica que... figura. Esto es... la de abajo, obviamente, es julio del año pasado, no es el día de una región de nombre raro de Alemania. Y la de arriba es unos años antes. No sé si vais a ver ahí. Aquí hay un... Hablando para que se diga. Aquí hay un meandro. El río antes iba por aquí. Se decide cortarlo porque los meandros, como son llanos, qué bonitos son para hacer edificaciones. Cuando llega el agua dice edificaciones. ¿Me vas a decir tú a mí por dónde tengo que ir? Yo voy por donde digo siempre. Y claro, entonces hay un montón de pérdidas. Y dices, es que llovió mucho. Sí. Pero si lloviendo mucho esto lo hubiéramos respetado, las pérdidas hubieran sido menores.
Por eso digo que la planificación del agua va con la planificación del territorio. Y entonces, bueno, os decía, mañana es el Día Internacional del Agua. Ha coincidido. Mañana, 22 de marzo. Cada año hay un lelo, un lema. El año pasado era poner en valor el agua. Y hacían una pregunta desde Naciones Unidas. ¿Qué es para ti el agua? Bueno, esa pregunta es del año pasado, pero vale también hoy. Pero la de este año es hacer visible lo invisible. Ahí lo tenéis en inglés, en euskera y en castellano. Y hace referencia a este año, la palabra es, groundwater que tenéis ahí, es aguas subterráneas. Por eso dice hacer visible lo invisible. Porque muchas veces, como no, cuando hablamos de agua, hacia los ríos, en la foto de lo que es la hidrosfera que os decía al principio, los ríos son una birria. Y si hacemos una foto incluso de todo el planeta y me ponéis el Orinoco, me ponéis el Amazonas, el Mississippi, son birrias comparando con lo que no vemos, que es el agua en el medio subterráneo. Y os hago una pregunta, cuando en Álava en verano podemos estar 2 meses, 3 sin llover o apenas, los ríos siguen llevando agua, los de los montes de Vitoria. Y todo el mundo sabe que ese agua viene de la lluvia. Pero dices, pero hace tiempo que no ha llovido y sigue habiendo agua, poca, de acuerdo, y tiene un valor ecológico, sentimental, de que puedes tomarte un vino al lado si quieres una tortilla o llevar a los nietos, nietas a que se peguen un chapuzón. ¿De dónde viene ese agua? Dices, no hay presas, no ha intervenido la ingeniería, el terreno tiene formas de regular las lluvias y eso son aguas subterráneas, como las tenemos en el humedal de Salburúa, que al fin y al cabo es un manantial, aunque por la forma no nos parezca, o lo tengamos en los pozos o en el manantial de Salinas de Añana, que es un ejemplo bonito de aguas subterráneas, o, como no, Salburúa, que es la perla de Vitoria-Gasteiz. Claro, Salburúa es que lo vemos. Esto no es agua superficial. Hombre, esa agua superficial está ahí. Si esto fuese subterráneo, no estaría ahí el Oreña, el Ciervo. Pero este agua es parte del drenaje del acuífero. Y tenemos los pozos de Subijana, lo otro y tal. ¿Y cómo no lo vemos? Por eso yo creo que hacer visible lo invisible no vale solamente para el agua pensando en el Día Internacional mañana, sino vale para cualquiera de todos los desafíos globales que antes hemos dicho. Yo creo que hay que rascar mucho y sacar a la palestra realmente lo que está ahí debajo. Y ahora sí que me callo. Hoy minuto. Bye, bye, bye. Bueno, pues siempre tiene su cosa que le toque a uno hablar después de Iñaki. Y bueno, Iñaki decía, yo soy hidrólogo, soy geólogo, pero soy hidrólogo, yo soy geóloga, pero ando en otras salsas también, lo mío es el cambio climático, así que voy a empezar un poco contextualizando este tema, que es lo que suelo hacer habitualmente, ¿no? Entonces, Iñaki decía al principio que siempre se piensa en el cambio climático y se piensa en temperatura, ¿no? Y la verdad es que yo cuando suelo dar charlas de este tipo y suelo preguntar, ¿no? Pues ¿está cambiando el clima? Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo sabéis, no? Pues porque la temperatura parece que es más alta, ¿no? O hay más olas de calor o tal. Bueno, pues aquí os voy a enseñar un vídeo que no es mío, vamos, es de la NASA, que lo podéis encontrar salseando un poco por internet fácilmente, pero que nos va a mostrar, si consigo ponerlo en marcha, que nos va a mostrar un poco cómo evolucionan las temperaturas en todo el mundo desde finales del siglo XIX, que es lo que llamamos el periodo preindustrial, porque fue anterior a la revolución industrial, que es cuando empiezan a emitirse gases de efecto invernadero, que es un poco lo que está detrás del cambio climático, como veremos, hasta pues, prácticamente hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues intuitivamente podéis ver que lo que es más amarillo, más rojo, representa más aumento de temperatura, ¿vale? Este es el delta, la diferencia de temperatura respecto al año base, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué observamos aquí? Bueno, pues que en cuanto a la temperatura del planeta ha habido un calentamiento, este es inequívoco, existen multitud de evidencias que muestran este calentamiento. Iñaki decía en torno a 1 grado, bueno, pues actualmente se habla de 1,2 grados y a alguien le puede parecer poco, ¿no?
decir, bueno, pues en verano en vez de 25, pues 26 grados, ¿no? Bueno, pues lo que solemos decir en este caso es que el calentamiento de la temperatura de la Tierra representa un poco como cuando tenemos fiebre, ¿vale? Que sube un grado y pasamos a 37,5, 38 y nos empezamos a encontrar mal. Pero si sigue subiendo, pues podemos acabar en el hospital, ¿no? Con un problema, es un indicador de que algo no está funcionando bien en el organismo, ¿no? Bueno, pues esto mismo ocurre también con el sistema climático. Vale, entonces, antes se hablaba mucho de calentamiento global, la temperatura está subiendo, pero hay otro montón de variables, algunas de las cuales ya veréis que son algunas fotos pues, similares a las que os ha enseñado Iñaki, porque hay más variables que están cambiando, no solo la temperatura, ¿no? ¿Qué está cambiando? ¿Qué es muy evidente? Bueno, pues la extensión del hielo marino en el Ártico. No quiero que os fijéis en los números, simplemente un poco en la tendencia, ¿vale? Que aunque en el mundo natural nada es perfectamente lineal, sino que tenemos zigzags en las curvas, sí que se observa una tendencia hacia que es una extensión menor. ¿Y cuánto menor? Pues aproximadamente se pierde un 13% de esa extensión cada 10 años. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, pues que los glaciares continentales, digamos, cada vez tienen también una extensión menor y esto tiene un impacto directo sobre los recursos hídricos, ¿no? Y de hecho hay zonas que tienen una relación, una necesidad de que ese recurso hídrico que viene de las montañas y que antes estaba en forma de nieve y que luego llegaba como agua, ¿no? Pues, a los valles, pues si no existe esa precipitación en las montañas, pues va a haber problemas de abastecimiento en los valles, ¿no? Es decir, que esa relación es más o menos, no exactamente lineal, como dice Iñaki, nada es lineal en la naturaleza, pero sí que existe una relación entre la disponibilidad que existe en los glaciares continentales y luego los recursos hídricos de que disponen en zonas aguas abajo. Unai comentaba, ¿no? Yo la verdad es que la mayoría de, aunque trabajo en temas de cambio climático, la mayoría de mi trabajo ha estado centrado en zonas costeras. Y bueno, pues una de las evidencias también, que no es todavía muy aparente, pero que es un tema constante, que está, como veis en la gráfica, subiendo, ¿no? Aproximadamente el nivel del mar ha permanecido estable en los últimos 7.000 años y a partir del siglo XX empieza a subir. Poco puede parecer, ¿no? Unos 2 milímetros al año. Actualmente sabemos que está subiendo a una velocidad de unos 3,5 milímetros al año y acelerándose. Es un cambio lento, pero es un cambio constante. Y como decía Iñaki, incluso aunque redujéramos las emisiones radicalmente o incluso aunque fuésemos capaces de acertar con la acción climática, pues el nivel del mar seguiría aumentando durante los próximos siglos. Y como sabéis o como podéis intuir, una parte muy importante de la población mundial reside en zonas costeras, ¿vale? ¿Qué más cambios observamos o por qué se dan estos cambios? Bueno, pues los físicos han demostrado que existe también una relación entre la cantidad de gases que existe en esta atmósfera, que Unai decía que es una capa finita, ¿no?, alrededor de nuestro planeta. Yo una vez oí hablar que era como si tuviera una capa de barniz, ¿no? No sé si es un símil bueno, pero a mí me sirve un poco para que nos hagamos una idea de las escalas, ¿vale? O sea, cómo algo tan pequeño puede ser tan importante para la vida, ¿no? Bueno, pues como veis en esta gráfica, la concentración de un gas de efecto invernadero, que es el CO2 y que igual es el que más nos puede sonar de lo que sale en la prensa y así, pues ha ido, esto es desde el año cero, los últimos 2020 años, y como veis ha ido subiendo y según se acerca a la actualidad, pues tiene un ascenso mucho más vertical, ¿no? Y entonces mi pregunta suele ser, ¿no? ¿Sabéis dónde se sitúa en la actualidad? Y bueno, pues la realidad es que no estamos ahí abajo, sino que estamos ahí arriba, ¿no? Es decir, que hay un aumento de la concentración de CO2 absolutamente bestial en la atmósfera y sabemos que es fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles en general, por las actividades humanas en la Tierra. Alguien puede decir, bueno, pero igual es un cambio natural que viene un poco de los ciclos climáticos, ¿no?, que tiene la Tierra. Bueno, pues de ahí esta otra gráfica, lo que veis cómo han ido cambiando en los últimos 800.000 años las concentraciones de CO2, que de nuevo veis que las gráficas suben y bajan, pero también veis que la situación actual en la que nos encontramos se sale de lo que ha sido normal en los últimos 800.000 años, ¿vale?
En ese periodo, que es al menos 800.000 años, algunos han estimado que más allá, la concentración de CO2 nunca superó lo que se llama 300 partes por millón y actualmente estamos alrededor de 420, o sea que es bueno, pues casi alrededor de un 40% de aumento en 150 años. Es una escala y un nivel de cambio brutal para lo que es la historia de la Tierra, ¿no? Para un planeta como la Tierra. Vale, ¿esto qué trae consigo? ¿Todos estos cambios? Bueno, pues lo primero y lo que puede ser más intuitivo es el aumento de la temperatura, ¿no? Y las olas de calor. Eso pues parece bastante claro y de hecho yo creo que en Euskadi cada vez más a menudo estamos viviendo veranos con temperaturas más elevadas durante más tiempo, algo que no era tan habitual, ¿no? Hace pocos años. Hemos hablado también del aumento del nivel del mar. No sé si os suena este municipio, algunos sí, Estarauz, y no es un montaje, son los temporales de 2014. Claro, el nivel del mar, el cambio climático está haciendo que el nivel del mar aumente. Alguien puede decir, claro, todo ese deshielo de los glaciares. Bueno, pues lo que sabemos también es que ha sido sobre todo el calentamiento, la expansión térmica del océano, la que ha estado detrás de ese aumento del nivel del mar hasta ahora. Pero a partir de ahora va a ser esa aportación extra de glaciares y sobre todo de las grandes masas de hielo de Groenlandia, del Ártico y veremos qué pasa con la Antártida también. Bueno, pues los impactos que se generan como consecuencia de este aumento del nivel del mar es que todo lo que son oleajes extremos, todo lo que ocurre encima de un nivel del mar que está más alto, pues genera más daños en nuestra costa. Claro, lo que comentaba Iñaki también, ¿no? Cuando hablaba de Alemania, si no hubiera casas en esta costa, pues no habría daños. Entonces, es una combinación de factores, es un desarrollo socioeconómico o urbanístico, si queremos, en determinadas zonas, que cada vez van a estar más expuestas a los riesgos climáticos. El cambio climático va a amplificar todos estos riesgos. El último informe del panel de expertos sobre cambio climático que salió la semana pasada advertía que en esta zona de Europa, alrededor de 2040, se espera que eventos que antes ocurrían con una periodicidad cada 100 años pudieran ocurrir anualmente. O sea, estamos ante unos cambios de una magnitud enorme, enorme. Y sé que 2040 queda lejos, pero también es cierto, también queda lejos cuando hablamos de desarrollo de políticas, ¿no? Los ciclos al final institucionales son de 4 años y nos cuesta mucho hacer planificación más allá. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas de las medidas y las decisiones que tenemos que tomar hoy o que estamos tomando hoy están condicionadas, son decisiones que van a afectar a los próximos 30 años y están condicionadas por el cambio climático. No podemos planificar como si todo fuera igual que hace 20 años. ¿Qué más cosas pueden ocurrir en la costa como consecuencia de este aumento del nivel del mar y de los eventos meteorológicos extremos? Pues erosión. Esto es la costa de Urruña, la Corniche, entre Hendaya y Socoa. No sé si conocéis esta zona. Antes había un paseo peatonal por el que se podía ir desde Hendaya hasta San Juan de Luz y ahora está cerrado por los desprendimientos. Entonces, ¿es un proceso natural? Pues sí, es un proceso natural, pero que se está agravando como consecuencia del aumento del nivel del mar. Y, por supuesto, pues lo mismo que veíamos antes para Zarauz, pues todo lo que son infraestructuras críticas como los puertos, carreteras, etcétera, todo lo que esté en zonas costeras, pues se va a ver afectado por este tipo de situaciones. Claro, no solo las humanas, ¿no? Aquí os mostraba también lo que tiene que ver con biodiversidad también. Lo mismo que ocurre en olas de calor en la superficie de la Tierra, también ocurre en olas de calor en el mar. ¿Y qué consecuencias tienen estas olas de calor? Pues, por ejemplo, el blanqueo de los corales es uno de los factores, junto con la acidificación de los océanos, que está generando el cambio climático, ¿vale? Y todo esto se puede poner en euros, ¿no? No veis muy bien, porque no veis ahí muy bien, veis un poco unos colores, pero fijaros en la gráfica de vuestra derecha. Aquí lo que estamos viendo es que el impacto económico del cambio climático sobre el Producto Interior Bruto, sobre la economía de Europa, aumenta no de forma lineal, sino de forma casi exponencial en algunos casos, en los escenarios más desfavorables, con la temperatura. Claro,
¿Qué va a pasar exactamente? Bueno, pues no lo sabemos. Tenemos un rango de posibilidades. Sabemos que existe un rango, o sea, conocemos las tendencias. Y también sabemos que cuanto mayor sea el calentamiento, peores van a ser los impactos. No solo en términos ambientales y sociales. Eso va a tener su traducción en euros. Eso nos va a afectar a todos lo mismo y a todas lo mismo que nos está afectando, pues algo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Como decía Iñaki. Bueno, y por alejarnos un poco de la costa, también hemos estudiado pues, fenómenos como, no la escasez, pero sí el exceso, ¿no? de agua que también puede generar impactos. Esto es una foto que salió en Berria de diciembre de este mismo año, ¿no? Bueno, pues no son inundaciones como las de Alemania, pero en nuestro entorno también vivimos episodios de este tipo. Y es posible, parece, aunque es verdad que con los temas de precipitación existe muchísima incertidumbre, los modelos no aciertan exactamente a determinar esas tendencias, pero sí parece que toda esta inestabilidad del sistema climático va a generar más problemas de este tipo. Y ojo, que vivimos en el primer mundo, como decía Iñaki, o no sé si le ha llamado primer mundo, pero hay países, este es el primer ministro de Tuvalu, que es un estado, una isla, un estado isla en el Pacífico, y hacía un llamamiento a los líderes que estaban reunidos en Glasgow en noviembre durante la cumbre de cambio climático diciendo, a ver, para muchos de vosotros no es un tema urgente, pero es que otros, y él lo mostraba de alguna forma dando una rueda de prensa metido en el agua, ¿no? Para algunos países como las islas del Pacífico, pues este tema es ya hoy un problema urgentísimo, ¿no? Y esto pues, se une además pues, con otros problemas que luego también nos preocupan, ¿no? O sea, que luego también tiene relación directa con lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Pues también tiene influencia sobre migraciones, por ejemplo, desplazados por culpa pues, de condiciones climáticas extremas. Y además el cambio climático tiene una de sus características es que genera más desigualdad, que genera más pobreza, ¿no? Y además afecta más a los más desfavorecidos, que toma ya, ¿no? Son los que menos han contribuido a este problema y los que más lo van a sufrir, ¿no? Bueno, pues solemos decir que como no tenemos otro planeta, por lo menos hasta que Elon Musk y todos estos no consigan que vayamos a Marte, que no parece que vaya a pasar a corto plazo, pues tenemos que tomar decisiones sobre lo que queremos hacer con el nuestro, ¿no? Iñaki mencionaba el Acuerdo de París, que podemos debatir luego si queréis, si bien o mal o regular, pero establecía tres objetivos. Uno de ellos era limitar, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados. Decía muy por debajo de los 2 grados. El límite no eran 2 grados, era muy por debajo. Ya en la cumbre de Glasgow hay un acuerdo implícito de todos que el aumento de temperatura tiene que ser limitado a 1,5, porque sabemos, cada vez existen más evidencias, que la diferencia entre 1,5 y 2 puede ser muy importante en algunos sistemas, entre ellos los relacionados con el agua. Acordaros, ¿no? Esta fiebre, pues no es lo mismo tener 37,5 que tener 38,5 o 39 o 39,5. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? El objetivo tiene que ser que el aumento de temperatura sea el mínimo posible, ¿no? Además, el segundo de los objetivos, que es algo a lo que se le ha prestado poquísima atención durante las últimas décadas, porque estábamos todos centrados en que había que reducir las emisiones para frenar el cambio climático, que sí, obviamente, es algo que hay que hacer y de forma urgente, pero sabemos ya, como decía Iñaki, que muchos de esos cambios ya están aquí, por lo tanto tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? Bueno, pues el Acuerdo de París, por primera vez un acuerdo internacional, recoge la necesidad de adaptarse a esos cambios. Es que ya no nos queda más remedio. Y el tercer objetivo tenía que ver con movilizar los flujos financieros, sobre todo de apoyo a los países que están sufriendo más y que han contribuido menos a este problema. Bueno, muy brevemente, cuando hablamos de reducción de emisiones, pues solamente estamos hablando de que tenemos que cambiar la forma en la que producimos la energía, fundamentalmente la forma en la que nos movemos, que son los dos principales sectores que generan emisiones a nivel global. En Euskadi, el 66% de las emisiones las generamos a través de la producción de energía y del transporte. Es decir, que esto tiene que cambiar radicalmente. Y luego, a nivel global, la agricultura y todo lo que tiene que ver con el sector primario, no solamente agricultura, también ganadería, deforestación, gestión forestal, etcétera, también es muy importante. Bueno, lo paso rapidísimo, como si fuera algo obvio y fácil, pero os podéis dar cuenta de la complejidad que tiene este tema, ¿no? Bien, y entonces os decía que como no nos queda más remedio que hacer frente a los cambios que tenemos
que están ocurriendo ya y que van a seguir ocurriendo en el futuro, pues nos tenemos que adaptar. ¿Cómo? Bueno, pues una de las opciones es a través de las soluciones basadas en la naturaleza, que decimos, ¿no? De los ecosistemas. Los ecosistemas es que no son solo un espacio para la biodiversidad, también nos proveen de un montón de servicios, que ya sé que es un enfoque pues, muy antropocéntrico, pero si eso sirve para que seamos conscientes de la importancia que tiene, pues sea, ¿no? Y en este caso, el humedal de Salburua, por ejemplo, una de las funciones que tiene es el de regulación de las inundaciones, ¿no? La regulación de caudales. Es decir, que es importantísimo que pensemos también, cuando pensamos en soluciones, pues no todo es tecnología, ¿vale? También hay otro tipo de soluciones que nos pueden ayudar. En algunos casos donde haya situaciones pues, muy consolidadas, las que no se puede hacer frente de otra forma, pues las infraestructuras nos pueden ayudar, ¿vale? Y luego, pues animaros un poco a pensar o animarnos un poco a pensar en situaciones, en medidas que sean capaces de responder a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque, como os decía, existe incertidumbre sobre esos impactos. Incertidumbre en el sentido de que puede ocurrir un rango así de cosas, ¿vale? No es que no sepamos qué va a ocurrir, es que existen un montón de posibilidades. Entonces, que todas esas medidas sean capaces de lidiar con muchos escenarios, pues sería muy provechoso, ¿no? Y este es un ejemplo de la ciudad de Copenhague en su plan de adaptación, que, bueno, pues que propone el hacer una especie de parque en este entorno que, bueno, pues cuando no existen lluvias torrenciales, Copenhague tiene un problema bastante importante de lluvias, de inundaciones superficiales por lluvia torrencial, bueno, pues se puede utilizar como parque para tal, y sin embargo puede jugar un papel de recogida de todos esos, de toda esa lluvia cuando existe una situación de lluvia torrencial y puede evitar, bueno, pues eso, ¿no? Daño sobre las infraestructuras. Entonces, que pensemos un poco en soluciones que se pueden amoldar a una cantidad de escenarios diferentes. Y luego ya sé que la economía es, por supuesto, parte del problema, ¿no? Pero yo creo que a veces ayuda a pensar que esto no es solamente un tema de buenismo, ¿no? O de medio ambiente. Yo me acuerdo que, al final el medio ambiente siempre se percibe como un gasto, ¿no? O como un coste, o como una limitación, ¿no? Los de medio ambiente ya están poniéndonos problemas, ¿no? Para hacer un desarrollo, para hacer tal. Bueno, pues en este proyecto de investigación europeo lo que veíamos es que las medidas de adaptación, además de evitar daños sobre las personas, sobre los activos, sobre las casas, sobre las infraestructuras, pues generaban beneficios, eran el análisis coste-beneficio de estas medidas es en todos casos es positivo, es decir, que contribuyen, digamos, ¿vale? Que no hay una justificación económica para no hacer adaptación. Y la mitigación lo mismo, como veis, bueno, no lo veis porque desde ahí no lo vais a ver muy bien, pero bueno, me creéis, la estimación es que por cada euro que se invierte en reducción de gases de efecto invernadero se recogen 1,9 euros. ¿Vale? Entonces, lanzar el mensaje que no es solo por un tema de medio ambiente o tal, sino que también tiene sentido económico, ¿no? Y un último mensaje. Os decía antes que el cambio climático va a afectar más a aquellos que son más vulnerables, va a acentuar las desigualdades tanto dentro de nuestras sociedades como entre países y que en toda esta transición necesitamos que tener en cuenta a todos estos colectivos más vulnerables y necesitamos que la transición sea justa, reconociendo quiénes van a salir perdiendo en esta transición y cómo podemos hacer que nadie se quede detrás, ¿no? Es un lema que es muy, bueno, pues que ahora se oye mucho, pero que bueno, que no deja de ser cierto, ¿no? Que hay que reconocer que esta transición va a generar unos impactos, unos costes sobre algunos y que eso hay que tenerlo en cuenta. Pues nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko Elisa eta Iñaki. Muchas gracias, Elisa e Iñaki, por bueno, pues empezar a desentrañar algunas de las ideas que se llaman ideas fuerza, ¿no? Ideas súper básicas que por cultura general yo creo que todo el mundo debería tener conciencia, ¿no? De la importancia del agua, el cambio climático, cómo nos afecta vía el agua, el agua como un vector de impacto. Yo me he apuntado unas preguntas. También esta mañana he estado un poco salseando los últimos datos que están disponibles para todo el mundo. Lo que pasa es que como en esta vida vivimos tan ajetreados que no nos paramos
a ver que los datos que nos están lanzando todo el rato para que seamos conscientes. Bueno, yo me he quedado, he hecho unos cálculos muy simples con una calculadora, una calculadora de casa, y he calculado, bueno, los informes que dicen cuánto agua utiliza el ser humano, la humanidad, cuánto agua utilizamos, ¿vale? De lo que sabemos cuánto agua existe, también sabemos cuánto utilizamos y cómo ese uso va aumentando, ¿no? Pues porque cada vez hay más población, el crecimiento económico también demanda más agua, en la agricultura, en la industria, en los servicios, etcétera. Y sabemos que el agua es finita, o sea, no la podemos traer ni de otro planeta. Es un ciclo, el que ha comentado Iñaki, es un ciclo, llueve, va al mar, se evapora, vuelve por los ríos, llega al territorio, las rocas, llega al grifo, del grifo lavamos la lavadora, va otra vez al río, depuramos, pero no creamos agua. El agua está ahí siempre en el planeta, no se crea, es como la energía, no se crea, solo se transforma. Pues el agua, bueno, a ver, se lo voy a lanzar, ¿el agua se crea? No, ¿no? El agua se transforma, está en el ciclo ahí, ¿no? Hombre, si me dices que en un laboratorio se puede no, entonces no. Agua, pero no, el agua que... Como el agua, anécdota, a nivel de la naturaleza, ¿no? Es el agua que hay, es la que hay, ¿vale? La cuestión es, entonces, la inteligencia del ser humano, o la falta de ella, a la hora de utilizarla y saber utilizarla bien, además en contextos como el cambio climático. Yo creo que ahí, ese es el quid, ¿no? Cuando decía, he estado dando unos botones en la calculadora, cuánto agua estamos usando y cuántas personas somos en el planeta. Y además hay unos cálculos que te estiman más o menos al segundo cuál es la población mundial, cómo va aumentando. Es muy bonito verlo, ¿no? Estamos en, ¿qué? 7,9 mil millones de personas. 7,9 mil millones de personas. Pues bueno, pues hace la división de cuánta agua estamos usando por todas las personas que existen en el planeta, y a mí me daba miles y miles de metros cúbicos, ¿vale? Yo decía, ya, pero ¿y eso cómo se traslada? He dicho, bueno, pues una piscina olímpica, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Pues haciendo el cálculo, una persona promedio en el mundo, y claro, no es lo mismo ser de aquí, de Euskadi, y tener el ritmo de vida que tenemos aquí, o una persona que vive en Malawi, que tiene quizás mucho menos acceso al agua y tiene otro, bueno, pues otra manera de vivir, o una persona que vive en Mónaco, con sus piscinas y su lujo y todo esto. Pero si cogemos la persona promedio en el planeta, mi cálculo da que utilizamos cada persona dos piscinas y media, ¿vale? Dos piscinas y media olímpicas, ¿vale? Al año. Al año, por persona, ¿vale? Eso nos da la escala de lo básico que es el agua y de lo poco que nos damos cuenta de lo que utilizamos. Normalmente medimos, si yo os preguntase o preguntase, nos preguntan en la calle, ¿cuánto agua utilizas tú al día? Ojo, estaría pensando cuánto bebo, quizás me acuerdo de que lavamos la ropa y ya, ¿no? Más o menos, o el coche, igual lavamos, limpiamos el coche, algo más. Bueno, pues hay mucho más. Pues todo lo que comemos, la agricultura, o sea, el grano, el cereal, la carne, las vacas que tienen que comer el grano, todo, la ropa, el algodón, necesita agua para crear algo, para que crezca el algodón y tener ropa, etcétera, etcétera, utilizamos muchísimo agua, ¿vale? Cálculos que le he preguntado a Iñaki, que él es el experto, yo lo que he leído es que utilizamos alrededor en el mundo... creo que al día unos 165 litros de agua al día por persona. Claro, no es solo lo que bebemos y no es solo lo que lavamos o limpiamos el coche, es todo lo que está incluido en todo lo que hacemos, en lo que nos vestimos, etc. Y mucho de ese agua que no nos damos cuenta que utilizamos se le llama, tiene un nombre que es bastante interesante, que se llama el agua virtual. Es agua virtual de la que no somos conscientes, no la vemos, no la olemos, pero estamos constantemente utilizándola, ¿vale? Alguien la utiliza y nos llega a nosotros de forma muy diversa, ¿no? Pues como he dicho, la ropa, los alimentos, un montón de cosas. Bueno, os pongo, o sea, yo creo que, a ver, el dato de las 2,5 piscinas o los 163 litros o 64, me da igual si son dos piscinas y media, dos piscinas o tres, ¿vale? Pero nos damos cuenta que es muchísimo. Y con esto, entonces, yo ya lanzo un par de preguntas, ¿ya? Antes de que os dé la palabra a vosotros para que hagáis vuestras preguntas también a Iñaki, pero bueno, si bien se la lanzo a Iñaki,
Elisa, esto es un diálogo, ¿vale? O sea, incluso os podéis contradecir, que los científicos, lo bonito es eso, ¿no? O sea, el matiz, ¿no? Y el debate, ¿no? Iñaki ha recalcado muchísimo, y creo que Elisa también, la importancia de la gestión del territorio, o sea, las infraestructuras, la costa, qué hacemos con nuestro territorio, ¿no? Porque entonces la pregunta es una pregunta muy simple, quizás con una respuesta no simple, que es, os voy a hacer dos preguntas relacionadas. ¿Qué importa más, la gestión o el cambio climático? Parece una pregunta como, sí, al final si la gestión importa mucho y el cambio climático también, pero, y sabemos que están relacionadas, sí, pero dime, ¿cuál importa más? Hoy en día, ¿una buena gestión o mitigar los efectos, o sea, las mitigaciones ya urgentemente, hoy, de cara a los próximos 10 años, 20 años, ¿vale? Igual es una pregunta que tiene truco, ¿eh? A ver cómo la lanzáis. Y la otra, que va a unida a esta, es los gestores, que siempre habla de los buenos gestores, o los políticos, los que tienen la capacidad, el poder, los recursos, los que recogen los impuestos para poder llevar a cabo políticas públicas o incluso hacer leyes para que los actores sociales, las empresas, las industrias, actúen de otra manera, poniendo impuestos, subsidios, lo que sea. ¿Están haciendo algo realmente o es más decir que hacen de cara a la galería que lo que realmente se está haciendo con el tema del agua? No estoy hablando de salud, agricultura, no, hoy lo que nos trae hoy, agua. Bueno, yo creo que la pregunta, como dices, parece de periodista, en el sentido de que es habitual el periodista dice, oye, hay que 10 segundos, tal, y dice, hostia, eso es una tesis de 4 años. La pregunta yo creo que tiene truco y trampa, ¿no? Porque yo creo que antes decía que en ese informe, que algunas cosas me creo, otras no, pero me creo que, por ejemplo, lo que decía y el informe ese de desafíos, bueno, riesgos globales de todos los eneros, si entráis Foro Económico Mundial, pues ahí lo tenéis, un montón de gráficas. Y bueno, es interesante para tener algunas ideas de lo que la gente piensa, ¿no? Y os decía, el riesgo primero que aparece, dicho por, bueno, por gente de la calle, sino gente del banca, grandes empresas, ONG, tal y cual, dice, el mayor riesgo que se ve es que fallemos en la lucha contra el cambio climático. Y es que estamos fallando. Tú vas a Glasgow, que ha sido lo último, este año no sé si toca en Doha, sabía que era en aquel lado. Bueno, tú vas y al final siempre esa sensación de que tenemos demasiada carga encima, demasiado, digamos, queremos como hacer frente al cambio climático, pero que no nos toque nuestro modelo de vida, que no nos toque. Y entonces, por eso antes yo decía que, los calcetines no son para las manos. Entonces, no me creo, yendo a la pregunta, que nos tomemos realmente en serio, en toda su globalidad, el hacer frente a estos desafíos globales, que no solamente es el cambio climático, es el de las estanterías ahora. Porque con la pandemia nos dimos cuenta que el papel le va a intervenir a Taiwán, que las musucos estas, que venían de China, y dice, si toda la I más D, más I, más D, más I, más D, más D, más, más, vasca, da para, joder, me voy a cargar al final, da para muchas cosas, pero no da para hacer respiradores. Luego, 3 meses después se hizo, no daba para hacer esto. Ahora resulta que los cereales, sabemos que ahora viene, la gran mayoría venían de Ucrania. Y que dices, ¿no producimos aquí cereales? Más cercano. Es decir, eso del kilómetro cero a veces dices, ahora mismo lo firmo, ¿no? Pero me da la impresión de que queremos suavizar ese barniz del que antes hablaba Elisa, sin entrar al fondo de la cuestión. Y evidentemente los problemas de tanto el cambio climático como esos desafíos globales que antes mencionábamos, todo lo que hay detrás de los 17 objetivos de la Agenda 2030, al final implica necesariamente que tenemos que modificar muchos de nuestros hábitos. Que es impensable que toda la gente de África o de eso que llamamos tercer mundo, que es impensable que puedan adquirir un nivel de vida como el que tenemos nosotros. Con lo cual, una de dice, pues te jodes porque no has nacido en Europa y no has nacido blanco. O dices, vamos a corregirnos, como nos decían en la catequesis.
Vamos a. Y entonces implica negarse a hacer, negarse, cambiar muchas cosas y obligar a la administración a que lo favorezca. Porque eso decir, no, eso es de cada uno sí. Pero cuando a mí me dicen, no, hay que sensibilizar a los niños en las escuelas, a las niñas, digo, sí, pero casi que hay que sensibilizar más al que firma las decisiones, al que ya no es niño ni niña, porque en las decisiones de hoy se ve. Y yo no me creo que estemos haciendo bien lo de ese enfrentarnos al cambio climático con lo que todo eso implica, y decimos, lo estamos haciendo bien, ah, pero la gestión del agua no, o la gestión del otro no, y dices, si va todo en el mismo paquete. ¿Que es complejo? Claro que es complejo. ¿Quién ha dicho que sea fácil? Pero por eso hay que ser muy claro y decir, esto lo desconocemos, pero es importante que lo lleguemos a conocer. Si alguien dice desde la política, no, no, yo solo voy a transmitir certezas. Dice, no, hay que transmitir a la población certezas e incertidumbres. Porque si no da la impresión de que está todo bajo control y te viene un virus o te viene una invasión y dices, ¿qué teníamos bajo control? ¿No? Entonces, yo, yendo al tema que decías tú de los números, ¿no? ¿Cuánto consumimos? Yo no sé si alguien sabe lo que consume, alguien ha hecho, no voy a decir ya, no voy a entrar en lo que pagáis, Anvisa, que sería otro debate, pero más o menos cálculo de litros habitante día, ¿alguien tiene una referencia de la lectura de lo que paga? ¿Cuánto? Claro, pero tú dices, ¿tantos metros cúbicos me han facturado? ¿Tres meses? Bueno, 90 días, ¿cuántas personas somos? ¿Tá? Y sale una cantidad. Bueno, claro, ahí es. Cuando tú dabas los datos esos a escala planetaria, digo, ahí hay trampa también. Porque es que cuando a mí me dicen, sin salir de esta comunidad autónoma, me dicen, no, el salario, la renta per cápita, no sé cuántos economistas que sois, ¿cuánto puede ser la renta per cápita en esta comunidad autónoma? ¿30 tantos mil euros al año? 33. Bueno, pues 33.000. ¿La renta per cápita? Claro, claro. Pero yo soy catedrático en la universidad y mi sobrina está en el paro. Entonces, ¿para qué vale el valor medio? ¿Para qué vale el cálculo que sí, como ejercicio matemático está bien? ¿Cuánta agua se consume en el mundo? Los 7.900 millones de personas, sale tanto. Y dice, hostia, pues yo conozco muchos millones que no les llegan ni al litro, Quiere decir que alguien se está pasando. Pero es que el tema del agua, a diferencia de otras cosas, tú no puedes hacer cálculos a nivel planetario, lo mismo que no puedes hacer cálculos a nivel del Estado español. Lo que no se puede decir, como alguien dice, no, no, vamos a ver cuánto llueve en España, dividimos y tal, y entonces, País Vasco, oye, que llueve la hostia ahí, oye, trae para Andalucía, digo, tráeme tu horas de sol, que ahí tenéis la hostia. Digo, oye, eso no se puede hacer así, no se puede hacer, podemos intercambiarnos galletas, yo qué sé qué, cereal, bueno, si nos traen de Ucrania, pero no se puede cambiar otras cosas, hay que ser conscientes de que una de las cosas fundamentales para hacer frente al cambio climático, cuando hablamos en términos de adaptación, es que hay que adaptarse desde el propio territorio, que es tanto como decir que cuando aquí se plantean determinadas infraestructuras, se quieren infraestructuras como hay en Arizona, en Estados Unidos, que es todo liso, pero con un relieve que se parece más a los Alpes suizos. Y dices, perdón, ingeniero, ¿dónde has estudiado? Que sí, los mapas están en un plano, en dos dimensiones, pero cuando miras fuera hay un relieve, la geosfera. Bueno, yendo a los datos, os tiene que salir más o menos, el gobierno vasco, el dato que tiene como valor medio, es del orden de 110, quizá 120 litros persona día. Si os vais mucho por encima de eso, algo hay, o hay una justificación, o ya no hablamos de demanda, hablamos de apetencia. De que me ducho 7 veces al día. Y eso es malo para la salud también. Yo ayer lavé el coche. Me costó, Creo que hace 3 años lo compré, era la tercera vez que lo lavaba. Pero en eso al menos, en otras cosas no sé, pero en eso al menos yo puedo estar hasta que vaya la chatarra el coche o yo, sin volver a lavarlo. Yo creo que sí. Que no es una necesidad. Y ahora tenía la justificación de la calima, que ha dejado todo, pues, como lo ha dejado, ¿no? Pero bueno, pero una cosa, 100 y pico litros habitante día. Pensar, desde que nos levantamos, o si os levantáis a la noche a orinar también, lo apuntáis. ¿Cuánto? Y dices, de esos 120,
¿cuánto realmente consumís? Consumís como agua, lo que se llama ingesta de boca, ¿no? O tal. Pues hay quien dice que, hombre, estaría bien que bebiésemos hasta tres. Yo creo que tres bebemos al día siguiente la Virgen Blanca si hemos ido tarde a casa. ¿Eh? Por ahí. Normalmente puede ser 2 litros. Vale. Y ese es el agua que tiene que tener calidad suprema en el grifo. Todo lo demás, dices, hombre, no tiene por qué ser esa excelente calidad. ¿Eh? Por ejemplo, la que al final, cuando apretamos el doble pulsador, ¿no? Y se va a Crispijana. 3 litros. De beber. No sabía que íbamos a llegar a esto si no hubiera tenido una tabla que es muy interesante, que dice, tenéis una dieta de no sé cuántas kilocalorías día puede ser. 3.500 puede ser una dieta habitual. Claro, si tú, hay gente que se ha dedicado a eso, ¿eh? Dices, una dieta, 3.500 calorías día, ¿qué entra ahí? Pues tantos vegetales, ¿eh? Claro, los vegetales, y ahí hay un tema muy interesante que probablemente nunca lo hayáis oído hablar o no os hayáis quedado, que lo ha mencionado Unai, que es el agua virtual. Agua virtual se define como aquella agua que se ha necesitado para tener un producto. Es decir, este micrófono, aunque me lo cargue luego, para producir este micrófono, en algún sitio ha habido un uso de agua. Desde la mina donde pueden salir los metales hasta todo el proceso de manufactura. Si vamos, es mucho más claro en el caso de los alimentos. Si os coméis una pera que viene de... Si viene del Rincón de Soto, ni tampoco está lejano. Pero si viene de Kenia, porque está de moda traer las peras de Kenia, aparte del gran porcentaje de agua que vais a tener en la pera, que eso es lo mínimo, lo que hay que tener, lo que el agua virtual dice es cuánto agua se ha tenido que usar allá donde se ha producido vía regadío, cuánto agua para que tú tengas eso en tu estantería. Y entonces hay gente que ha hecho el cálculo de una dieta de 3.500 habitantes día, viene a ser del orden de... Vamos a ver, si hablamos de 3 litros de, como mucho, no está todo el día de juerga, 3 litros de bebida, aparte lo que vaya a la sanidad, o sea, a lavar la ropa, la fregona, hacer la ricoa, ¿no? Fregar, en las duchas, etcétera, 3 litros. En un año estaríamos hablando de 1.000 litros, o sea, un metro cúbico, en castellano, un metro cúbico, 1.000 litros, que nos beberíamos en el mejor de los casos, un año. Bueno, para mantener la dieta esa de 2.500 kilocalorías, al cabo del año necesitaríamos del orden de 70.000 litros. Es decir, que no los vemos, solo vemos el agua que viene en el producto. Estamos hablando de todo lo que el agricultor, la agricultura ha tenido que echarle, etcétera, tal. Los cereales aquí que se producen, la patata y la remolacha aquí, muy cerquita, se riega. Entonces, cuando a ti te llega la remolacha a casa, suponiendo que sea, o el azúcar, ahí habrá agua en la que le toque. Pero infinitamente no, pero muchísimo más la que se ha utilizado, que ahora no me acordaría cuántos metros cúbicos por hectárea se riega aquí en esos productos. Entonces, el agua virtual es todo eso. Si vamos a los datos que he dado, que bebemos un metro cúbico al año, pero se hacen falta 70 metros cúbicos para producir donde se produzcan, sin incluir transporte y emisiones, 70.000 metros cúbicos hasta que tenemos eso y la compramos, quiere decir que comemos 70 veces más agua de la que bebemos. Y alguien dice, hostia, nunca lo he pensado. Comemos bastante más agua de la que bebemos. A ver, comemos, no es la que está ahí, insisto, Y entonces a mí me gustaría, antes le decía al economista, a Unai, le decía, oye Unai, tenemos que pedir a algunas de las cadenas de distribución que tenemos aquí, tenemos que pedir dinero para hacer una investigación. ¿De dónde traéis los productos alimentarios o alimenticios, y cuánto agua se ha consumido allí para que nosotros tengamos eso aquí? Porque cuando eso se ha hecho a nivel mundial,
Resulta que hay países africanos que pasan sed. Que pasan sed. Antes decía alguien, el agua es vida. Sí, pero hay gente que muere pasando el Bidasoa, ¿eh? O sea, el agua también es muerte. Hay países en África que no pueden abastecer de agua mínimamente a parte de su población agricultora, porque el poco agua que tiene la tienen que dedicar para el regadío para que esos productos estén en estanterías del primer mundo. Con lo cual dices, y somos parte, ¿eh? Yo cada vez paso más tiempo leyendo las etiquetas. Sí, pero digo, una estadística más que me acabo de acordar, que la he visto hoy. El 80% de las enfermedades en el mal llamado tercer mundo están directamente relacionadas con el agua. El agua. ¿Vale? O sea, para, otra vez traemos esta idea de que el agua, el clima, la agricultura, la sanidad no son cajones de una estantería que son independientes y abrimos uno, hacemos una política aquí, cada vez que tocamos uno de esos cajones estamos también tocando a los otros, ¿vale? Los diferentes temas, le decía Iñaki, pues esto es complejo, pues sí, ¿quién ha dicho? ¿Quién iba a decir? ¿Por qué tenemos que pensar que debería ser sencillo? No lo es, y eso es lo un poco los gestores deberían quizás tener también esa, un poco esa cultura general de la complejidad. Y otra cosa que también se la voy a pasar a Lisa para su... A su respuesta es el principio de precaución, que es un principio, incluso legal, que lo que viene a decir es que ante la incertidumbre, que tiene que ver con la complejidad, porque si las cosas no fuesen complejas no tendríamos poca incertidumbre, tenemos muchísima incertidumbre, el científico dice, sabemos muy poco, pues es verdad, pues ante toda esa incertidumbre que tenemos, ¿cómo vamos a gestionar las cosas si no sabemos bien? Bueno, pues el principio te dice, ante la duda, cuando los impactos pueden ser muy severos, puede ser sobre salud, sobre cualquier cosa, hay que ser precavidos. O sea, mejor pecar de precavido que de lanzado, ¿vale? Y eso es algo que en el día a día yo personalmente veo que hay muy poca capacidad de utilizar ese principio de precaución que se utiliza desde Naciones Unidas y muchos países lo tienen establecido incluso en su marco legislativo, ¿eh? No sé si en Euskadi o en el Estado español está. Pero bueno, pues con el tema del principio de precaución, la gestión, como sobre todo con temas del aumento del nivel del mar, qué está pasando en las costas, estamos actuando ya rápidamente porque siempre decimos que la ventana de oportunidad se está cerrando y cada vez tenemos menos tiempo, estamos haciendo algo y algo en el sentido de más allá de las palabras y los presupuestos, ¿qué se está haciendo? Hombre, antes os comentaba que un poco el objetivo global ahora es limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados. Estamos ya. ¿Se oye? Gertu hau, igual. No, Tori. A ver, sí, ¿no? Ahora sí. Decía que el objetivo un poco que existe ahora a nivel internacional es el de limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados, ¿no? Y que estamos ahora en torno a 1,2. ¿Qué hay que hacer para mantener esta ventana de oportunidad de la que habla Unai abierta? Bueno, pues se estima que para 2030 tendríamos que reducir nuestras emisiones mundiales un 45%. Y en 2021 se ha alcanzado un nuevo máximo en emisiones después de la bajada que hubo durante la pandemia. Es decir, que es bastante poco probable. Yo creo que ya empiezo a ser pesimista activa del grupo de Iñaki y creo que ahí es bastante poco probable que consigamos limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados. Eso quiere decir que, bueno, pues que tenemos que estar preparados para hacer frente a impactos que van más allá de ese nivel de precaución. Claro, estáis hablando de complejidad, ¿no? Y es que es difícil, o sea, yo creo que todos somos conscientes de que el tema es difícil, ¿no? Si pensamos en el tema del cambio climático, decimos muy fácil, ¿no? Hay que transformar la forma en la que se genera la energía. Claro, pero mirar ahora el melocotón que tenemos, ¿no? Con Ucrania, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, la dependencia que tenemos en Europa del gas ruso, o sea, son temas que se dicen fáciles, pero que luego no es tan fácil de llevar adelante. Pero a una escala menos geopolítica quizás, en la que yo tampoco soy ninguna experta,
Lo que sí me parece que es una herramienta fundamental de la que tenemos en la comunidad autónoma vasca, en Navarra y a nivel municipal, es la planificación del territorio, la planificación urbana. Y mi sensación y lo que me preocupa muchísimo es que hay cosas que no están en nuestra mano, como la guerra de Ucrania, hay cosas que no están en nuestra mano, como la pandemia, entre comillas, pero hay otras cosas que están en nuestra mano y no sé si lo estamos utilizando todo lo que deberíamos, ¿no? Y el salto este, un poco de percibir que el cambio climático ya no es un problema del futuro y que las decisiones que estamos tomando hoy pues van a condicionar un poco a lo que nos enfrentemos en el futuro, es que eso ya no es un tópico, es que es así. O sea, hay municipios que están repensando su planificación urbana y si no incorporan los riesgos de inundabilidad, los riesgos de abastecimiento, los riesgos de procesos erosivos en la costa o erosión o inundación costera, pues van a tener un problema gravísimo en el futuro porque estamos generando nuevas zonas de riesgo o podemos estar generando nuevas zonas de riesgo. Entonces, Unai preguntaba, ¿no? ¿Hasta ahora qué ha sido más, el factor de desarrollo socioeconómico o el factor climático? Bueno, pues existen en temas de inundabilidad, por ejemplo, y en España existen diversos estudios que apuntan, incluyendo algunos estudios nuestros, que apuntan que el factor principal hasta ahora ha sido el desarrollo socioeconómico. Si han aumentado los desastres, si se han aumentado los daños por inundación, ha sido porque se ha construido y se ha edificado en zonas donde no tenía que haberse hecho, como el meandro que enseñaba Iñaki en su diapositiva. Ahora, el cambio climático pues es un factor que se suma y que en el futuro va a ser un factor prioritario, parece ser, por lo menos de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos. Es decir, que va a ser un factor que va a afectar muchísimo, ¿no? Si a eso le sumamos que seguimos añadiendo zonas de riesgo, pues estamos en una situación complicada. ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo? Bueno, el Gobierno Vasco me sorprendió bastante porque acaba de publicar, o está, no publicar, pero bueno, está tramitando una modificación del Plan Territorial del Litoral. El Plan Territorial del Litoral es un instrumento de planificación del territorio en la costa. Y precisamente uno de los principales motivos de la actualización de este plan es adecuarlo a los criterios de cambio climático. Me parece que es clave que se apruebe este plan y que se haga con las características técnicas y teniendo en cuenta el principio de precaución que mencionaba Unai, fundamental que se haga teniendo en cuenta todos estos criterios. Me parece que sería un paso adelante muy, muy importante. Y a esto le tienen que seguir todos los condicionantes del territorio que tienen que ver con la planificación urbana y sus enlaces o sus relaciones con la planificación del agua, etcétera, ¿no? Yo también he estado viendo algunas estadísticas antes de la charla y veía, por ejemplo, de acuerdo con FAO, con la Organización Mundial de ¿cómo es en castellano? De Alimentación, el 70% del agua que se utiliza se destina a temas relacionados con la agricultura en el mundo. Pero el 70% del agua que se utiliza para la industria es para uso energético. Y entonces, hay una cuestión, hay toda una línea de trabajo y de investigación que es el análisis del nexo de la unión entre el agua, la comida y la energía. Nexo, agua, comida, energía. Y existen muchísimos estudios que hablan de la interdependencia de estos factores. Pero fijaros que tres puntos, ¿no?, que comentaba Iñaki antes también. Comida, fundamental. Agua, también fundamental. Y energía, que estamos siendo un poco conscientes de la importancia que tiene todo el sector energético ahora que existe tanta incertidumbre con el conflicto, ¿no? Así que, bueno, pues creo que se puede hacer más. Desde luego que tenemos que ser más valientes, yo diría, a la hora de tomar decisiones hoy, porque nos va a hacer falta en el futuro. Bueno, yo tenía unas preguntas más y algunas un poco con más truco o más polémicas, pero las voy a dejar para que las podáis hacer vosotros y vosotras, o alguna intervención. No sé si tenemos un micro a mano, porque bueno, necesitamos hablar al micro para que nos puedan escuchar de los que están en casa, ¿vale? Si no, no nos oyen, ¿eh? No se puede grabar. Aquí viene el micro. Entonces, si alguien quiere lanzar alguna pregunta tanto a Iñaki como a Elisa, pues tenéis el micro. Ahí tenemos una. Os pediría encarecidamente que sean breves para que haya más posibilidad o que la gente tenga posibilidad de preguntar y responder. Y las respuestas, pues, a ser posible también un poquito concisas.
A ver, yo más que preguntas, cuando habláis del agua en los años 40 en mi pueblo, hacía falta que hubiese estado en La Rioja, ¿sabes? Por ejemplo. A ver, para mí el mayor problema es la multiplicación de parir y parir y parir y parir, sin control. Luego, a ver, la administración del agua en propiedades privadas me parece demencial. Cuando aquí hubo aquella sequía tan enorme, el embalse estaba en Álava, pero doña Pilar de Lequerica, alcaldesa de Bilbao, dijo que a ella le importaba un comino si en Álava nos moríamos de sed, porque el agua era suya. Por ejemplo, o sea, tuvieron que poner agua por todo, o sea, canales, si vais a la Minoria, si vais a cualquier sitio, los canales, luego se tuvo que coger de varios ríos de Álava para que haya más agua en el pantano. Administración privada, o sea, me parece demencial. Y luego, pues no lo sé, o sea, yo toda mi vida he hecho lo posible por ahorrar agua por naturaleza, porque a los 6 años bajábamos a casi 1 kilómetro y ya subíamos agua para echarla en una tinaja y volver a bajar, porque no había nada de agua en mi pueblo, a 45 kilómetros de aquí, Navarra. Y entonces, no sé, o sea, preguntar, yo es que lo veo mal administrada. Puesta, ¿qué decir de los campos de golf? ¿Qué decir de el otro día leí un reportaje sobre Andalucía, sobre Doñana, sobre la sobreexplotación de los acuíferos y que les dan permiso para otras 1.700 hectáreas? Bueno, el desastre que hay en Murcia, eso en España. A ver, ¿qué hacemos con el Nilo cuando hagan la otra de esta en Etiopía? Que están haciendo esa otra. ¿De pues, qué van a beber los cientos de egipcios que, pues eso, que siguen pariendo y pariendo y pariendo? Y no tienen más que desierto. Vale, es que ricasco. Voy a tomar un par de preguntas y después os las paso, ¿vale? ¿Alguna pregunta o intervención que queráis hacer, tanto a Iñaki como a Elisa? Pues mientras tanto, pues oye, pues ahí tenéis tema: la demografía. La gestión de... Bueno, sí, volvemos a la gestión, ¿no? En lo que decías, hay muchas cosas. Muchas cosas. Haces periodista tú también. Hay muchas cosas. Pero cuando hablas de lo de la natalidad, lo de los egipcios y tal, curiosamente no hay nada curioso, no hay nada casual, todo tiene una causa, ¿no? Pero... digamos, es la pobreza en muchos países lo que está en el origen de esa multiplicación de la gente. Curiosamente, no sé si es curioso, ¿no? Pero ¿dónde está la India y tal? Donde de alguna forma hay menos recursos y tal. Y dices, ahí 8, 10, 12 y tal. Y dices, ¿cómo puede ser posible esto? Y eso, pues yo creo que tiene otras explicaciones. A mí se me escapa, desde luego. No es posible explicarlo desde la geología, igual desde la geopolítica, desde la sociología, pero es un tema grave. Y es un tema el de la superpoblación, evidentemente. Y máxime, como decía antes, esa gente tiene el perfecto derecho a estar por un futuro como tenemos los europeos. Y es donde dice, chocamos. Entonces, una de dos, o te jodes, te ha tocado, por religión, por paralelo, por latitud, por lo que sea, o decimos, es posible, que es lo que supuestamente pretende los 17 objetivos de la agenda, joder, 2030, que es, desde luego no va a ser para el 2030, pero bueno, como decía Elisa, como pesimista activo en estos casos, es decir, que sea para el 2070, pero habría que pensar en que toda la gente que vive en el planeta tiene que tener el mismo derecho a ser feliz sin necesitar de marcharse de su casa, por lo menos por obligación. Otra cosa es de viaje y tal. Y eso quiere decir que hacer frente al cambio climático es replantearse la agricultura, la energía. Antes cuando me ha venido y luego se me ha ido.
ha entrado por uno y ha salido por otro. El otro día leía un esto de que, a cuenta de los alimentos, más allá del agua virtual que comentaba, que cada alimento que encontramos aquí era un artículo sobre el Estado, cerca, aquí. Decía, cada producto alimentario hace una media de 4.000, 5.000 kilómetros. Hasta que tú lo compras. Media. Que algunos son de cerca, o sea, calcula de dónde pueden venir otros. Pero como hemos hecho casi como un derecho, en nombre del progreso, que yo pueda ir a la estantería y tener kiwis, no de Baquio, no, de Nueva Zelanda. Además son ecológicos. Pues serán ecológicos comidos aquí, allí. Porque si tú metes 10.000 de transporte, entonces, bueno, yendo al tema. Lo que has dicho también de el Nilo, evidentemente muchos de los conflictos, no es el caso de Ucrania, pero muchos de los conflictos que en estos momentos están para saltar o que han saltado, han parado y volverán a saltar, están los del agua. Está el tema efectivamente de Egipto con Etiopía y con Sudán, porque Etiopía tiene el grifo, los dos brazos del Nilo nacen en Etiopía. Etiopía nunca ha podido usar agua porque ha sido económicamente bastante más pobre que Egipto, que estaba al final de la tubería, y entonces ahora esto dice, vamos a aprovechar el río en nuestro territorio. Y entonces dices, a ver, los ríos pasan por donde pasan, pero no son de nadie. Otra cosa es que obligan a los estados atravesados a que, lo mismo que aquí tenemos un plan hidrológico para el Ebro, donde está Cataluña, Aragón, etcétera, o los que tenemos el plan hidrológico del Deva, que es propio de la comunidad, porque no compartimos la cuenca, pero claro, tú coges el Nilo, coges el Rin, o coges el Danubio, y dices, o nos llevamos bien, lo que no vale es que, como me nace a mí, yo hago una presa, tienes derecho, porque tienes gente muriéndote de... Otra cosa es que vaya para eso, o vaya para producir alimentos de la exportación. Es otra cuestión. Pero es que cuando vamos al tema de Kurdistán, o vamos al tema de Gaza y Cisjordania, sobre todo Cisjordania, el tema, al margen de otras consideraciones, es inequívocamente de agua. El agua que Israel tiene está bajo Cisjordania. O está en el río Jordán. Si habéis mirado alguna vez dónde nace el río Jordán, nace en el mar de Tiberíades, Galilea, que nos decían en la catequesis, que es frontera entre Siria, era frontera entre Siria y Israel. ¿Qué hizo Israel en la guerra de los seis días? No sé si acordaréis, en el 67. Llevó sus fronteras hasta el propio Jordán y le dijo a Jordania, vamos a llevarnos bien, compartimos río. Claro, habiéndose quedado con el lado derecho del Jordán. Pero en cabecera, en el lago de Galilea, no le dijo a Siria, hasta aquí vamos a llevar... No, entró, y todo el mundo habrá oído hablar de los Altos del Golán. Quien domina los Altos del Golán, que es una margen y otra del Jordán, domina el grifo del Jordán. Y entonces te da permiso geopolítico para acordar con Jordania, de, podemos compartir el agua, pero tengo yo el grifo. Tengo yo el grifo. ¿Y qué pasa con Kurdistán? Kurdistán tiene la desgracia. Territorio de Kurdistán, los kurdos, las kurdas, de que tanto el río Tigris como el Éufrates es que van y nacen allí. Y Turquía dice, ¿cómo? ¿Autonomía estos? Y me quedo yo sin esos dos ríos que, como se ha visto la guerra de Irak, la propia de Siria, quien controla en cabecera el Tigris y el Éufrates tiene a un montón de millones de personas en ambientes áridos bebiéndote de la mano. Si quieres que beban. Entonces, evidentemente. Y lo último, lo de la sequía. Yo me acuerdo mucho de la sequía, porque yo, no sé, por suerte o por desgracia, soy vizcaíno. Dicen que la gente de Bilbao nace donde quiera. Yo no debo ser de Bilbao, porque yo nací en Bilbao, nadie me preguntó. Pero yo viví la sequía, además de primera mano. Ya como hidrólogo. La viví, bueno, y más cosas. Y yo siempre he sido de los que he defendido que el área metropolitana de Bilbao tiene que tender a abastecerse de sus propios territorios, de las cuencas.
si lo diré, la concesión que en estos momentos tiene en Bilbao, en Vizcaya, para coger agua del Zadorra, la que es de hace un montón de años, la época de Iberduero, era del orden de 10 metros cúbicos segundo, 10.000 litros segundo. Yo creo que nunca ha pasado de 6.000, 7.000. Precisamente el mayor año donde se llevó más agua de aquí al área metropolitana de Bilbao fue el año 88-89, el año hidrológico. Es decir, el primer año de la sequía, lo cual también es significativo. A partir de entonces ha bajado muy mucho. Y no hace mucho, en una reunión con el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, por otros temas, me reconocían que ahora se está sacando del embalse, del sistema Zadorra, del orden de 4.000, o así decir, bastante menos de lo que antes esto. Claro, yo ahí, mi forma de entender la gestión del agua me enfrenta mucho con esta visión, ¿no? Otra cosa es que, como antes se decía, a ver, cuando tú has creado toda una dependencia respecto al Zadorra, vas a necesitar, primero, convencimiento, y eso es difícil. Pero bueno, sigo siendo pesimista activo. Y luego, a pesar del convencimiento, necesitas tiempo para ir disminuyendo esa dependencia, lo cual obliga a gestionar el agua de otra manera, a gestionar los consumos, porque hay mucho que reducir todavía. Y hay una cosa que, lo que antes decía Unai, qué poco hablamos del agua. Muy poco, por lo menos del agua aquí. Pero ¿cuánto hablamos de economía circular? ¿Alguien ha oído alguna vez algo por parte de, me da igual, nuestros dirigentes o lo que sea, que hagan referencia a la aplicación de los conceptos de la economía circular en el agua? Porque tú te vas a California, ya no estoy hablando de África, te vas a California y en California el agua que sale de una depuradora, como puede ser Crispijana, aquí el agua que sale de Crispijana, una parte, la mancomunidad de regantes de Arrato, la depura todavía más y la utiliza para regar, con permiso, porque cumple las exigencias sanitarias y legales, para regar productos de ingesta directa, que tienen una reglamentación diferente a lo que si vas a regar algo que luego tiene que ser producido antes de la venta. Bueno, pues yo creo que es el único caso que conozco de una reutilización de un agua residual para un fin. Pero es que en California, que están pasando sequías gordas, sobre todo porque les afecta el tema del cambio climático en mayor medida, vamos a decir, que en otras zonas de Estados Unidos, es que ahí el agua que sale de Crispijana le dan mil vueltas, y es cuestión de dinero y de tecnología, pero la pueden repercutir en otras demandas. Es decir, y cuando pregunta, oye, ¿alguna vez hemos pensado en recircular aguas? ¿Por qué estamos regando la calle con aguas caras que no tienen ni estreptococos ni no sé qué, que es el mismo agua que bebemos? Digo, tía, cuando a mí me dicen, este agua, bueno, aquí ya no queda, imaginaros, ¿este agua es buena? Lo primero que tengo que decir es, depende para qué. Igual para beberla yo no es buena, pero igual para regar la calle sí es buena. Igual para que la beba el ganado es buena. Igual para no sé qué es buena. Entonces, claro, no, la calidad, digamos, la calidad que hay que exigirle al agua depende del uso que le vayamos a dar. Y eso permite recircular los usos del agua. Y cada vez que recirculamos estamos cogiendo menos, tanto aquí como en Bilbao, me da igual, en el origen. Estamos dándole una segunda... Pero parece que hablas en chino cuando hablas de economía circular aplicada al agua, cuando todo Dios está hablando de economía circular. Pero Iñaki, ¿no te parece que eso tiene que ver también con las percepciones que tenemos? Bueno, sí. Porque, quiero decir, eso afecta, o sea, al final la percepción que tienen las personas afecta también mucho en la política, muchísimo, ¿eh? O sí, sea, sí, si sí, quitarle sí, sí. El rol que tiene la política pública es innegable. Pero, quiero decir, luego hay mucho que trabajar con los comportamientos y con las percepciones, sí. No solo con el agua, desde el consumo energético a el consumo de transporte, por ejemplo, cómo nos movemos, que bueno, Vitoria es una ciudad relativamente llana, se ven bicis, gente paseando, pero vamos, yo soy de Bilbao también, y perdón, te digo para pero tampoco. No eres de Bilbao.
Pero bueno, o sea, no sé, cogemos el coche a veces para cualquier cosa, ¿no? Quiero decir que mucho también de lo que está detrás sí, tiene que ver con la dificultad que tenemos también de cambiar, ¿no? Y eso del agua me parece que una de las principales barreras, pero a lo mejor estoy equivocada o a lo mejor lo habéis estudiado, sería el pensar que hay agua recirculada que se puede utilizar para determinados usos y el rechazo que eso podría generar. No sé, pregunto. No, pero lo del rechazo es una cuestión de cultura, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba con los alumnos a la planta de Crispijana, entrábamos por donde entra el agua que viene de la ciudad. Podéis imaginar lo que va allí. Y luego vas viendo todas las etapas. Acabábamos fuera de la planta de Crispijana, fuera de la planta de Ambisa, en la siguiente planta, que es la de la Mancomunidad de Regantes de Arrato. Y allí parte del agua la cogían, le daban un tratamiento y al final decían, mira, este agua es la que habéis visto entrar, pero tiene su primario, así, su secundario, y nosotros le damos un tratamiento terciario, biológico y tal, y este agua es potable. Claro, ¿quién era el único que del grupo que bebía? Yo. Porque ni así los alumnos es. De peor nota, y mira que les dice, te bebes este vaso y tienes un 5. Pues alguno prefirió repetir. Pero a lo que voy es, a ver, pero lo que voy es que si tú a la gente le dices, mira este agua, no vamos a ir al extremo de decir, como pasa en California, es decir, este agua es potable, ¿eh? Y viene de, oh, madre Dios, sin ir a eso, para multitud de usos, de limpieza de calles, de limpieza de jardines, lo mismo que las aguas pluviales, que ahora se junta todo, y el juntar todo, aguas pluviales y tal, hace que no puedas discernir. La economía circular está muy bien, pero empecémoslo a aplicar en el tema del agua, que es una de las medidas para hacer frente al cambio climático y para tener más agua en mejores condiciones, para hacer frente a más usos. Un segundito, ¿eh? ¿Hay alguna otra pregunta del público? Y si no, pasamos. Pero bueno, antes de pasar a ningún sitio, ¿hay alguna otra pregunta? Venga, primero. Aquí. Bueno, antes hemos dicho que Iñaki era geohidrólogo, ya no sé si es geógrafo, nos ha hablado del Nilo, del Jordán, ha venido hasta Zadorra, o sea, geografía sabe mucho, aparte de geología. Lo podéis preguntar y Alisa también. Aprovecho. Tenemos ahí 5 minutitos para una última pregunta. Igual aquí adelante, porque si no la señora de atrás ya ha preguntado antes, vamos a dar la oportunidad a otra persona. Igual, ¿nos podéis traer el micro? No sé dónde se ha quedado. Ahora viene. Aquí adelante. Muy buenas. Yo creo que la concienciación de la gente es muy lenta y el hacerlo uno por uno cuesta. Yo lo veo a nivel global ecológico cuando vamos a tirar la basura a los contenedores y ver la molestia que se ha tomado entre comillas alguno y ¡plá! En el contenedor gris oye el ruido de vidrios. No se ha hecho nada. Entonces estamos concienciándonos con campañas. Viene esto al hilo de que este fin de semana se vuelve a adelantar la hora, ¿no? Estamos concienciados, las mismas instituciones, a que eso es una ventaja, una desventaja, porque llevamos lustros, no años, lustros, oyendo lo mismo, que se va a cambiar, pero a qué no le interesa. Allí sí, en la siguiente cumbre se va a decidir. Afecta eso al clima, a la mentalidad de la gente, que parece que tiene más pegas que ventajas, ¿cómo lo ves? Pues una respuesta muy rápida y yo os voy a hacer una última pregunta un poco para picaros y ya irnos a casa y cuando comamos y le demos al grifo, pues ser conscientes de lo que estamos haciendo también. Pero bueno, una respuesta rápida, un poco el tema de las percepciones. Y igual esto también lo comento, como yo vivo en un pueblo y en verano, que no llueve mucho, aquí en Álava en verano, aunque estés a las faldas del Gorbea, no llueve mucho. Y paseas por el pueblo y ves los jardines, como decías tú, ¿no? O sea, como si fuesen campos de golf, ¿no? Y algunas piscinas que algunos tienen llenas, ¿no? Es decir, cómo utilizar los sistemas de precios también para desincentivar que esas personas hagan eso. Porque cuando nos toca el bolsillo, si tú subes el precio del agua en ciertos momentos para ciertos usos, ya verás cómo desincentivas ciertos usos que no son socialmente adecuados, ¿no? Y nos cuesta que la política también entre porque es como que no queda bien eso de subir impuestos y como que, pero bueno, os comento percepciones y política, ¿no?
Sí, bueno, respecto a lo que tú decías, yo, de luego, es una cosa la que nunca he tenido, igual es porque no me he puesto a pensar, ¿eh? Pero nunca he tenido claro ventajas o desventajas del cambio de la hora, del cambio o de mantenerla fija y tal, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que esto, hay gente que lo nota, digo, pues yo es que, yo paso de sábado a lunes una hora más y no lo noto. Pero o sea, es porque bebiste agua de Crispijana. No, pero, bueno, puede ser, pero no estoy hablando de que es, porque no son las fiestas de mi pueblo en esa época, ¿eh? No es porque me pilla en un momento, no, pero entiendo que otra gente, pues no lo sé, porque claro, yo supongo que en su momento una de las razones que daban para el cambio era disminución de consumos energéticos. Claro, pero los consumos energéticos vienen en función de la movilidad, del estilo de vida de la gente. Entonces, nunca he visto, o si hay, no me acuerdo, haberlo leído, es un cómputo, digamos, de en qué ahorramos cuando amanece, bueno, cuando adelantamos, o porque ahora dices, ah, ahora yo me levanto, bueno, me levantaré de noche. Ahora ya, bueno, de noche también, pero bueno, más de noche. Pero ahora tiene, dice, no, pero ahora la tarde tienes más larga. Y claro, yo digo, y yo en mi día a día, digo, ¿cuándo consumo yo más energía o más agua? Mañana, todo no sé, supongo que hay cálculos hechos. Y los cálculos, lo mismo que antes decía yo, la gestión del agua a futuro no puede ser como se ha hecho hasta ahora, cuando está cambiando las cosas, ¿no? Entonces, se me escapa, por eso no podría. De todas formas, ya con lo que decía esto de la perfección, ¿no? Yo, por lo que me toca y me ha tocado conocer de cerca, yo siempre he pensado que en la política sobran muchos abogados y faltan muchos sociólogos o sociólogas, ¿eh? Porque muchas veces no nos falta ese criterio de decir, bueno, ¿eh? La sociedad, con todo lo variopinto que somos, ¿eh? La biodiversidad social, ¿no? ¿Cómo? Me falta, ¿no? Pero yo, con los alumnos, yo a veces, o alumnas, me digo, ¿os queréis pensar? ¿Podéis pensar, os queréis creer que hace 10, 12 años no se podía fumar en los, se podía fumar en los bares? La gente, no jodas. No sé, cuando 12, dice, no se podía. Y aquello que se nos dijo, eso va a suponer no sé cuántos puestos de trabajo se van a perder y vamos a cerrar bares. Y yo creo que se han abierto más bares. Porque otra cosa es lo de la pandemia, ya es otra cuestión. La incidencia, pero el hecho de cerrar, que yo, que, y no fumaba, bueno, no fumaba conscientemente, que salía de cena o lo que sea, iba a casa con 7 paquetes encima, ¿eh? Toda la ropa fuera, para por un respeto a la lavadora, ¿no? Todo fuera. Y entonces ahora cuando hablas así con la gente joven, ¿no? Dices, no fastidies, ¿qué hacer? Sí, se me renta. No se podía fumar. No, perdón. No, al revés. Se podía fumar. Y ahora no les pasa que eso sea así, ¿no? Entonces, a veces dices, joder, lo que tú decías del reciclaje, yo creo que en algunos sitios va muy bien. En otros no va bien. Entonces, ¿hasta qué punto influyen los ambientes locales, las campañas? A veces la gente igual dice, yo, como estoy en contra del gobierno, estoy en contra de lo público. Se mezcla lo público y lo gubernamental. Dice, no confundas. Lo público es público. Lo gubernamental es del gobierno de turno. Entonces, por eso digo, ¿no? Yo creo que hace falta mucha sociología a la hora de entender cosas, ¿no? Pero hay cosas que, hostia, tú. Bueno. Y otras, pues, nos cuesta. Yo voy a hacer una pregunta que no puedo irme de aquí sin hacerosla, y sé que no la vais a poder responder en 5 minutos porque seguramente llevaría mucho más y generaremos un debate que seguramente habría que hacerlo en la sociedad vitoriana, alavesa, en un contexto de emergencia energética también. Vemos que Rusia, estamos cortando parte del chorro del gas ruso, y Europa se está posicionando en ese contexto, se vuelven a oír las voces otra vez a favor de la energía nuclear, o sea, el lobby nuclear está aprovechando el momento, y también el lobby de, bueno, pues el uso de gas no convencional, que es el llamado fracking, que todos y todas seguramente habréis oído, que nos ha tocado aquí en nuestra sociedad lidiar con algo que es un dilema para algunos, y como
buen periodista que soy, por más llamado economista, pero ahora mismo tengo el rol de periodista, os haría la pregunta, y sé que es que no hay una respuesta rápida, sino que podría llevar mucho, además en un contexto geopolítico como este, con el cambio climático desbocado, con un consumo energético desbocado que sabemos que debería decrecer, el consumo material energético para hacer frente a la crisis climática y otro tipo de crisis. Pero la pregunta sería, titular, a ver qué titular, o me dais un titular si podéis. Mi pregunta de titular sería, ¿gas o agua? El agua del subsuelo de aquí, que hemos dicho que es de lo más importante que hay, el gas del subsuelo, que es como la esponja, que es la que no vemos, decías Salburúa, ¿no? Es un acuífero, vemos al ciervo por ahí y a los patos y tal, pero el agua que no vemos está que es lo que está debajo, que es lo que nos da de beber y nos da la vida. Voy a poner esa metáfora otra vez, ¿no? Y después el gas lo utilizamos prácticamente para todo, para calentar nuestras casas, para la producción industrial, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿gas o agua? ¿O está mal hecha, está mal formulada la pregunta? En este contexto, aquí en Álava, ¿eh? No en Rusia, aquí. ¿Cara de póker? A ver, es un tema... es un tema que no he estudiado lo suficiente y que no he profundizado, no es mi tema de investigación. Ahora, si quieres una opinión, pues lo que está claro es que se hablaba en su día del gas como un una fuente de energía de acompañamiento mientras se desplegaban pues energías limpias, como algo que acompañaba la transición. Antes Iñaki también ha dicho, ¿no?, que si queremos ese sistema circular de agua, mejorar la situación del agua y reducir la dependencia, por ejemplo, del Bilbao metropolitano respecto del sistema de Zadorra, también hace falta tiempo. Bueno, pues con la transición del cambio climático es exactamente igual. Necesitamos tiempo para hacer esos cambios de calado que necesita la sociedad. Entonces, en su día se hablaba del gas como combustible de transición, ¿no?, como un sistema que nos iba a acompañar en la transición mientras avanzábamos en otros temas. Yo creo que es hacernos trampas al solitario el pensar en el gas como una nueva fuente, como una fuente adicional que hay que explotar. Yo creo que los esfuerzos institucionales, políticos y económicos tienen que estar puestos en cómo facilitar la transición sin aumentar la dependencia de otro tipo de situaciones. Y a eso le podemos añadir pues los problemas de contaminación, de uso de agua, etcétera, que igual eso Iñaki controla más que yo, vamos. Pero a mí me parece que sería hacernos trampas al solitario. Hombre, como periodista, Unai es un poco cabroncete, de verdad. ¿Gas o agua? Yo no viví en Atapuerca, al poco sí, pero no entonces. No me imagino a nadie en el pasado, viviendo sin agua, pero sí me imagino a todo el mundo viviendo sin gas. Habría otra fuente, claro, no quiere decir que vamos hacia allí, ¿no? Pero quiere decir que plantear gas o agua, cuando estabas hablando decía, depende de dónde. Pero eso no, en Álava no me queda duda, agua. Mira, cuando se habla de sostenibilidad, hay quien dice, en inglés queda muy bonito, porque dice, ¿qué quiere decir desarrollo sostenible, sostenibilidad? Dice, las tres es. En otros idiomas no coincide tan bien, pero dice, economía, que sea una economía viable, con lo cual, no todas las economías son viables, lo estamos viendo. La economía que sea viable, ético, es aspecto social, una sociedad que sea justa, cohesionada, ética, la E. Y la otra E es la del environment, la E del medio ambiente, un medio ambiente saludable. Por tanto, un medio ambiente saludable, una sociedad justa, cohesionada y una economía viable. Bien. Entonces yo siempre he dicho, a ver, a mí me queda corto, porque a esas tres es, hay que añadirle una cuarta, que es el espacio. Porque eso, las apuestas que hagas por un desarrollo sostenible con esas tres patas, las tienes que hacer en un territorio concreto.
sea Argelia o sea Álava. Y ahí entonces entras y dices, yo me creo que para salir de este atolladero, y vamos a necesitar décadas, mira, para salir de un vertedero, perdón por la expresión, hay que pisar mierda. La cuestión es hacia dónde sales. Entonces yo creo que hay que hablar en términos de transición. Es algo que ahora todo el mundo habla de transición, de nuestro propio gobierno aquí enfrente. Transición ecológica, transición energética, transición. Y dice, si tú transicionas, es que pasas de algo a algo. Y no me queda claro qué es lo que no queremos de lo que hay ahora y qué es lo que queremos para... Entonces, transición, transición. Yo me creo que el gas tiene que ser, es una fuente energética que sirve para la transición, siempre y cuando la transición implique reducción de consumos, no apetencias energéticas, sino demandas relativas, enfocadas a esos tres pilares del medio ambiente, la ética social y una economía viable. Lo que no me creo es, como ha dicho ahora Europa, por la influencia que tiene Francia, que la nuclear también sea una energía para la transición. Y, después, y, hombre, y también es un, si hablamos de guerras en términos de transición, transiciones bélicas, pues también las armas nucleares pueden ser, el gas puede ser. Y entonces dice, y el gas de Álava, y entonces, perdón, por eso antes he dicho Argelia. Porque si a mí me pregunta, y me lo has preguntado, digo, vamos a hacer una hoja de ruta de donde estamos a donde queremos llegar. Y vamos a necesitar gas. Y que el gas ese lo tenemos que comprar en Trinidad o Tobago. Y Tobago. O en Argelia. Vale, tantos años. Vale. Y dices, ¿y por qué no aquí? Dices, porque antes ponía el caso de Arizona y Suiza. Por eso doy importancia al territorio. No es lo mismo comprar el gas, aunque haya transporte por medio, con lo que eso implica en el debe y el haber de todas tus decisiones. No es lo mismo traer el gas, estamos hablando de gas, del norte de África, de un sitio donde vas y a cientos de kilómetros alrededor no tienes poblaciones, que sacar un gas más limitado en cuanto a volumen y sacarlo a cuánto puede ser Subijana Morillas de aquí. 10 kilómetros, 15 kilómetros, 8 kilómetros. Dices que Álava no es Arizona. Euskal Herria no es Arizona. Entonces dices, si nosotros fuésemos de extensión como Argelia, pues igual diría, oye, vale, saquemos esto. Pero a la vez que saquemos, que eso nos sirva no para seguir alimentando nuestra golfería energética, sino como un elemento más del mix, que vaya a favorecer las renovables y tal, y a la reducción de los consumos, que antes cuando te decía a ti, te decía que mis alumnos, yo me acuerdo, mi mamá que decía, apaga la luz al salir, y no había ecología entonces, apaga la luz al salir, y ahora yo les digo a los míos, cuando si salgo, apagar la luz al salir, vale. Porque si soy el último yo, es que la dejan encendida. Entonces, diciendo, claro, y además hay un añadido, que es que el gas y el agua no son compatibles. Aquí el gas, donde el gas está, está debajo de las calizas de Subijana, que llamamos, que son un acuífero de importancia. Y claro, yo he oído gente partida del fracking y decía, no, pero vamos, hay que atravesar, para llegar a 5.000 metros hay que atravesar 2.000, 3.000, 4.000. Y dice, no, pero ahora la tecnología, digo, sí, mejor que la de Fukushima, ¿no? Hay que distinguir lo que es peligro de lo que es riesgo. Yo me creo que la energía nuclear tiene poco peligro de que falle. ¿El problema cuál es? Que cuando falla, se manta el Cristo. Y ahí está la diferencia entre peligro y riesgo. Si no, preguntémoslo a Fukushima. Y no es lo mismo si hay fallos que ocurran, no porque sea lejos. No es Euskal Herria, no, yo digo, si Euskal Herria tuviese 2 millones de kilómetros cuadrados, yo igual estaría por el fracking en dentro de Euskal Herria, siempre en esas condiciones, no de, como hay gente, no, energías alternativas, pero las de siempre, porque más y más, hombre, porque necesitamos ganar. No, de la E de bueno o de huevón, como queráis, la de energía, tendría que pasar a ser de control público. Y si alguna vez hablamos de sostenibilidad, creo que tiene que ser así. ¿Que van a pasar varias décadas? Lo importante no es el tiempo que pase, es lo que hagamos en ese tiempo para cambiar las condiciones. Porque si no, en Álava no, sería mi respuesta. Bueno.
Bueno, pues, agua o gas, ura. Ura. No sé, agua. Yo, los periodistas que estén escuchando esto seguramente tendrán bastante miga para escribir un artículo que pueda salir en prensa dentro de poco. Y yo ya nos hemos pasado un poquito el tiempo y lo que os pediría es apagar la luz al salir. ¿Eh? Ya salimos y antes de salir... Ducharos menos. Y antes de salir, pues un chalo a donde va Elisa de Tarraña. Y antes de que os vayáis, recordaros que el próximo lunes acabamos el ciclo, ¿vale? Y vamos a hablar de algo que ha quedado aquí colgado un poco, que es el tema de la planificación urbanística, que creo que lo ha comentado Elisa, ¿no? La importancia de, bueno, cada vez somos más urbanitas, la gente cada vez vive más en las ciudades, tenemos estilos de vida cada vez más urbanitas y menos del campo. Esto genera percepciones diferentes, gustos diferentes, valores diferentes, etc. Entonces, muchos de los problemas del cambio climático también surgen del estilo de vida de las grandes ciudades, pero las soluciones también las podemos encontrar también en las ciudades, ¿vale? Entonces, el lunes que viene vamos a tener con nosotros al director del Centro de Estudios Ambientales de aquí, de Gasteiz, ¿eh? Y también vamos a tener una compañera del BC3, del Centro Vasco para el Cambio Climático, que trabaja mucho en temas de adaptación al cambio climático, sobre todo en el contexto del rol de las ciudades, ¿no? Nosotros como urbanitas, ¿qué podemos hacer? Y de la planificación urbanística. Entonces, pues otra vez os animo a que vengáis. Tendremos un panel espectacular, supongo que un diálogo y un debate también muy bonito. Y podréis hacer también preguntas muy a nivel local, muy a nivel de barrio y muy a nivel de qué está haciendo Gasteiz, ya para poner el broche final a este ciclo, de qué está haciendo Gasteiz o qué planes hay en Gasteiz para meter mano a los cuatro temas, por lo menos a los tres temas que hemos tocado desde el principio, ¿no? Cambio climático con salud, alimentación y agua, ¿no? Por lo menos ya todos tenemos una base o algo... conocimiento básico de estos tres temas y esto del libro, ¿no? De la clase, del libro y de las diapositivas a la gestión de nuestros barrios y nuestras calles, ¿no? Entonces ahí pues os animo a que vengáis y disfrutéis de la última sesión. Pues ala, apagar la luz al salir.